Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Acá estamos en Zárate, en el gigante de Villa Fox, para vivir una nueva fecha de la B Metropolitana, donde Defensores Unidos se enfrenta a Colegiales, acá en su casa, en el estadio gigante de Villa Fox. Un Colegiales que hace 5 que no gana y un Defensores Unidos que hace bastante que no pierde. Y 4 partidos. Vamos a tener un buen encuentro. Un Defensores Unidos que tendrá 3 modificaciones. Colegiales creo que hará 2. Vamos a tener un gran encuentro y lo vas a vivir como siempre por la pantalla de Teis Sport Play. El comentarista de la tarde será el señor Pedro Mariscal. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo te va, Bruno? Una tarde hermosa tenemos aquí en Zárate. No hay una nube en el cielo, un poquito de calor seguramente para jugar a la pelota. Dos equipos que son de los que en primera medida se los considera que van a estar peleando por no descender a primera C junto a otros como JJ Urquiza y alguno más. El CADU viene sumando bien los últimos 4 partidos, le costó acostumbrarse a la categoría, ahora agarró una buena racha de puntos y empieza a escaparse un poco de la zona de abajo. Colegiales, un equipo que hace un par de años ya que viene coqueteando con el descenso, este año también con varios problemas y, como bien decías vos, acumulando varios partidos sin victorias. Muy bien, ya está la terna arbitral en el campo de juego, el señor Lucas Di Battiano, Fernando Benítez y Federico Pomi. Se nos van a venir los equipos. Se va a venir el celeste y el tricolor acá en Zárate. Como siempre, una nueva transmisión del fútbol de ascenso de la República Argentina. B Nacional, B Metropolitana. Juega por la multiplataforma digital de Teis Sport por Teis Sport Play. Y acordate del hashtag. Nos podés estar acompañando con el hashtag Pedro Mariscal Querido, que es primera B en Teis Sport, como siempre. Ahí nos comentan en las redes sociales, nosotros podemos pasar sus saludos al aire. Nos dicen cómo creen que va a salir el partido, por qué equipo están alentando o quiénes creen que van a hacer los goles. Muy bien, a la espera de que aparezcan los equipos en el campo de juego. Un campo de juego que luce perfecto. Sí, perfecto. Ahí estuvimos hablando un poco con el canchero del club. Nos explicó que tiene un poco de mezcla de pasto de invierno con un poco de pasto de verano. Como lo plantaron un poco tarde el invierno, todavía está en buen estado y ya preparado para la temporada estival. Un Defensores Unidos de Zárate que se está acomodando a la categoría y también con muchas obras, ¿no? En la institución recién veíamos el sector de cabinas, cómo está avanzando. Cuando me parece que Di Battiano lo va a llamar a los equipos, el asistente Fernando Benítez, a llamar a los equipos para que salgan. ¿Qué pasa, Mariscal? Está demorado. Ya estamos casi en hora, son 3 y 27, en 3 minutos debería estar iniciando el partido. Todavía no han salido los jugadores al campo de juego. Muy bien, vamos con las formaciones. Así va el elenco de Darío Lema. Así va el equipo de Zárate. El arquero, el número 1, Juan Figueroa. 2 para Facundo Lauman. Con el 3, Arturo Ordano. 4, Maximiliano Carneluto. 5, Ricardo Priori. 6, Alfredo Ressler. La 7 para Andrés Franzoia. 8, Héctor Echagüe. 9, Javier Velázquez. El 10, Emanuel Pentimali. El 11, Carlos Olsen. Los titulares en el equipo de Darío Lema. Acá está el equipo local, aparece Defensores Unidos y vuelan los papelitos, los globos acá en el gigante de Villa Fox. Con 3 variantes va el equipo de Darío Lema respecto al conjunto que viene de empatar ante JJ Urquiza. Un Defensores Unidos que tiene 11 puntos en el campeonato, 10 partidos jugados, 3 partidos ganados, 2 empatados, 5 partidos perdidos, 9 goles a favor y 11 en contra. Una diferencia menos 2, Mariscal. Sí, señor. Franzoia por Escobar, Pentimali por Contreras, Olsen por Cáceres, los 3 cambios en CADU. Y acá está Colegiales, está el tricolor que quiere hacer pata ancha en Zárate. Está el equipo dirigido por Leonardo Esteves, que va de la siguiente manera. El arquero, el número 1, Daniel Monchor. 2 para Rodrigo Pailalef. 3, Selmar García. 4, Diego Magallanes. La 5 para Brian Medina. El 6, Facundo Nasif. 7, Diego Chávez. 8, Juan Tolosa. 9, Franco Tolosa. El 10, Axel Arce. Y el 11, Agustín Fidalgo, los muchachos de Leonardo Esteves. Un Colegiales que viene de caer, ¿no? Ante Almirante Brown en condición de local. Viene de perder como local, un partido en el que jugó gran parte del partido con un jugador de más, no lo pudo manejar y terminó perdiendo por 2-0. El anterior encuentro había cayó derrotado ante Sacachispas por 2-0 también. Y la fecha que le venía fue suspendida por lluvia. Sí, viene acumulando partidos complicados. Colegiales que no logra, ha sumado muy poco en los últimos partidos. Por eso viene hasta aquí, hasta Zárate, con la ilusión de volver a sumar de a 3. Y en tanto, Defensores Unidos, el partido anterior igualó ante JJ 0-0.
Mismo resultado que había adquirido ante San Miguel, allá en Armenio, en la cancha de Deportivo Armenio, en Ingeniero Mawich. Sí, señor, pero son puntos como visitante, que se ven de otra manera, ¿no? Empatar contra un rival como JJ Urquiza, con quien seguramente estén peleando la permanencia en la categoría, en condición de visitante, y mismo con San Miguel, que es un equipo siempre complicado. Esos son puntos que seguramente se valorarán más en CADU. Repasamos lo que es esta fecha 11, que se abre ahora 15:30 con tres partidos aquí en Zárate. CADU Colegiales, también Almirante Brown Comunicaciones y Guayurquiza Flandria. Mañana 15:30 San Telmo Español, Sacachispas Talleres Remedio Escalada. 21:35 Estudiantes Acassuso. El martes a las 13 al mediodía, esperemos que no haga mucho calor, San Miguel JJ Urquiza, postergado por los Juegos Olímpicos de la Juventud, Fénix Tristán Suárez, All Boys Atlanta y Barraca Central Riestra. Muy bien, el sorteo de capitanes de Javier Velázquez por el lado de Defensores Unidos y de Brian Medina por el lado del tricolor de Colegiales. Se nos va a venir el partido. Ya Javier Velázquez retornó ante JJ Urquiza. Hoy reaparece André Franzoia, que había lesionado en el partido ante San Miguel. Se perdió el de JJ y hoy vuelve a ser de la partida. Es importante porque es el goleador que tiene el equipo de Darío Lema. Tres tantos tiene Franzoia, dos Javier Velázquez. La dupla que fue figura en la primera seis sigue dando sus frutos en esta primera B Metropolitana. Todo listo, todo preparado. Va a pitar Luca De Bastiano, va a arrancar el partido y lo vas a oír por la pantalla de Tays Sport Play como toda la B Metropolitana. La fecha 11. Acá estamos en Zárate, a 80 kilómetros de la capital federal. En la Casa del Celeste, en el gigante de Villa Fox. Acá donde obtuvo el ascenso al ganarle a Dock Sud. Arrancó el partido y ya lo vimos por la pantalla de Tays Sport Play. Colegiales, Defensores Unidos y Colegiales. García. Va metiendo García para Franco Tolosa. Tolosa, sale Lauma, la pelota lateral. Lateral ofensivo, el sector izquierdo favorable a Colegiales. Lo va a tomar Selmar García. Va Selmar. Nasif que mete ahora al área. Atención que la busca Fidalgo, el que la revolea sector Echagüe. La pelota le queda a Magallanes. Medina que la vuelve a impulsar al área. Devuelve Ressler. La recupera Ressler. Gana arriba Tolosa. La baja Juan Manuel Tolosa. Para Colegiales. Se viene el tricolor ahora. Va buscando a la Chávez. Chávez. Mete Chávez el centro. Devuelve Carneluto. La tiene Priori. Conduce Ricardo. Abre para Franzoia. Falta. Dura infracción. De Selmar García. Tiro libre para Defensores Unidos. Y en el arranque del partido tenemos el primer amonestado. Sí, señor. Un minuto y ya un hombre amonestado en Colegiales. Selmar García, bien amonestado. Llegó tarde, le dio duro a Olsen. Bien Di Bastiano con la tarjeta. Muchos dicen que antes de los 5 no hay que amonestar. Yo creo que hay que amonestar cuando la falta lo amerita. Y así hizo Di Bastiano. Pentimali. Sale Cadu con Pentimali. Ordano. Engancha Ordano. Lo apretaba Juan Manuel Tolosa. Ressler. Engancha Ressler. Pelota para Priori. La va manejando el volante central. Entregándola para Olsen. Olsen. Más atrás con Lauman. Y Lauman más atrás con Figueroa. El arquero de Cadu metiendo el pelotazo. Buscando a Echagüe. La pelota que se va lateral defensivo a la punta derecha para Colegiales. Cuénteme, Mariscal, ¿cuáles son los suplentes que tiene Defensores Unidos? Del 12 al 18, Correa, Villalba, Basualdo, Cáceres, Contreras, Escobar y Pío. Priori, Ressler. No puede Echagüe, la recupera Magallanes. Pelota afuera, nuevo lateral del sector izquierdo, lateral defensivo para el celeste de Zárate. Este es el banco de suplentes de Colegiales del tricolor. Ortiz, Conicelli, Mancilla, Poleto, Alderete, Estable y Shea. Pelea Pentimali con Tolosa. El que la tiene por acá es Fidalgo. Fidalgo que anda empujando. No dice que pasó nada. Di Bastiano, lateral para Defensores Unidos. Lo hace Ordano. Ordano para Ressler. Va saliendo el ex central Córdoba. Con Lauman. Para el ex Chacarita. Mete Lauman. No tiene problema para devolverla con golpe de cabeza Chávez. La recupera Cadu con Priori. Lo buscaban a Franzoia. Pailalef retrocede con Monjor. El ex arquero de Nueva Chicago, ¿no? Daniel Monjor. Sí, señor. Recordado por aquel famoso penal atajado en esa promoción con Chacarita. Muy bien, Olsen. Priori.
Para Ordano. Se viene el celeste. Va Ordano. Tres para Ordano. Sigue Ordano. Se le terminó la cancha a Ordano. Pero Di Bastiano dice que hay lateral para Defensores Unidos. No me pareció, me parece que era para Colegiales, Mariscal. Sí, para mí también se le acababa la cancha a Ordano. Creo que vio falta a Di Bastiano antes, por eso la acomoda. Yo, bueno, lateral dice, que va a ser lateral. Bueno, el partido hasta aquí está planteado con Cadu tratando de manejar la pelota. Lateral para Colegiales. Bueno, lo que decíamos, que había sido para Colegiales, nos había parecido raro que Di Bastiano lo dé para el equipo celeste. Decíamos, Cadu tratando de manejar la pelota, Colegiales esperando un poquito más a trámite de cancha, un esquema un poco más conservador, tratando de salir directo. El lateral de Magallanes, Medina, la tiene el capitán, Magallanes. Pelotazo buscándolo a Arce. La aguanta Arce. Ante Carneluto. Se pone la cancha de frente a Arce. Va entregándola para García. Selmar. García. Juntándose con Chávez. Chávez para García. Y acá se viene Selmar. Mete el centro al área. No puede Rehler apeinar. La atención que la tiene Tolosa. Al remate. Llega Rehler para trabar y mandar la pelota al córner. Tiro de esquina para Colegiales. Que va con Pailalev. También con Nasif. Por supuesto que está Franco Tolosa. El que va a la ejecución es Juan Manuel Tolosa. Tenemos 4 minutos de la primera parte. El partido empatado 0-0 entre Defensores Unidos y Colegiales. Pero el tricolor tiene esta pelota parada, esta pelota detenida. A ver qué prepararon el laboratorio de Leonardo Esteves. Cambio de pelota. Es lo que dice Federico Pomi, que estaba desinflada, Mariscal. Parece que sí, estaba un poco desinflada. El mismo Tolosa pidió que la cambien. Bien. Va a meter Tolosa. Alza la mano para que lo vean. A ver. Va a haber una jugada preparada. Le va a dar Tolosa. Y está Selmar García para entrarle con la zurda. Pasa Selmar. Le da Tolosa. Mete el centro al punto del penal. La pelota sobra a todos. Le queda Chávez. Chávez que la mete al arco. La controla sin problema Juan Figueroa. El buen arquero que tiene Defensores Unidos. Bueno, pero se pudo acercar un poco Colegiales. Salir del fondo. Tuvo un tiro que fue bloqueado rápidamente por la gente de Cadu y la pelota parada no logró progresar. El equipo de Munro que va a estar muy pendiente de poder tener alguna contra y por supuesto las pelotas paradas. El pelotazo de Figueroa lo busca Javier Velázquez, picaba. Fran Soya la controla, Daniel Monchor sin problema. ¿Cómo se para Defensores Unidos? ¿Con Pentimali de enlace, Mariscal? Sí, creo que es un 4-3-1-2, un esquema que no se ve mucho en el fútbol actual, pero un 5 como Priori, que es un pulpo que está en todo el medio campo, permite tener un volante creativo un poco más suelto y más sin tanto compromiso por la marca como Pentimali. García. Nasif. Chávez. Chávez. Marca Pentimali, afuera la pelota, lateral defensivo para el elenco de Munro. Desde la izquierda lo va a hacer Selmar García, que está amonestado. Sí, señor, al minuto por una fuerte falta. Y Colegiales, por su parte, está con un esquema muy similar, pero en lugar de tener un enganche, tiene otro doble cinco, que es Chávez, que es que se junta con Brian Medina y se comparten el eje en la mitad de la cancha. García, con el lateral. Arce, mete Priori, le queda Juan Manuel Tolosa. No puede Chávez. Atención que se viene Colegiales. Con la pelota Arce, Arce que la filtra. La está manejando bien el equipo de Leonardo Esteves. Viene el centro de Selmar García al segundo palo. Figueroa, los puños, el rebote está y lo erró. Increíble, lo erró la medialuna del área. Tuvo el remate. No fue buena la respuesta del arquero de Cadu. Le quedó a Diego Chávez. No fue buena la ejecución. Finalmente la pelota terminó en el lateral. Mirá si no fue buena que terminó en el lateral. Lateral para Defensores Unidos. Está pudiendo llegar. Está encontrando las maneras colegiales para llegar hasta el arco de Juan Figueroa. Un buen centro de Selmar García. No estuvo cómodo Figueroa para poder rechazarlo, contenerla. Le quedó en el borde del área Chávez. Le pegó de cachetada. Muy pifiado. Terminó en el lateral la pelota. El lateral lo va a hacer Pelucho Ordano. 7 minutos. El Cadu y el tricolor empatan 0-0. Acá en Zárate. En el gigante de Villa Fox por la fecha 11 de la B Metropolitana. Pentimali y la pelota fuera. Lateral para Colegiales. Lateral ofensivo. Lo va a hacer Magallanes. Y Colegiales ahora está en campo Defensores Unidos. Sí, está en un buen momento del partido. Colegiales haciéndose dueño. Rehler. Otro lateral para Colegiales. Que va avanzando de a poquito hacia el área que defiende Defensores. Le va a dar Magallanes con el lateral. Atención que se mueve Chávez. También Fidalgo. Va para Franco Tolosa. La pelota le queda Arce de chilena. La tiró por arriba.
Llegó otra vez el tricolor. Saque de meta para Defensores Unidos, que no la pasa bien. Sí, no tiene que hacer demasiado colegiales para llegarle a Defensores Unidos. Un centro de tres cuartos de cancha, un lateral enviado al área, ya le genera problema. En esta le quedó para la chilena. Arce no le embocó al arco. Sale jugando Defensores Unidos, arriesgando con Priori. Buscándola para Figueroa, intentaba con Echagüe, la pelota que pique se va. Lateral para Colegiales, lo va a hacer Magallanes. 8 minutos del primer tiempo. Defensores Unidos y Colegiales empatan 0-0. El lateral lo va a hacer Magallanes. La pide Fidalgo. Va para Fidalgo. Antes Redler. Recupera Priori. Mete el pase largo para Velázquez. Atención que pifió Nasif, la tiene Velázquez. Llega y se rehace Selmar García. Pelea Javier Velázquez. Todo detenido. Sí, estábamos allá mirando a Velázquez cuando habían parado acá la jugada de Ibastiano con un tiro libre para Colegiales. Tiro libre para Colegiales. Para darle Chávez. ¿Fue falta eso, Mariscal? La verdad que yo no lo vi. De hecho, seguí con vos la jugada con Velázquez, con Nasif. No me quedó claro qué es lo que cobró Ibastiano. A Resler, en todo caso, le cobró. Probablemente. Alguna mano en la jugada anterior. La mano. Que no me pareció. No. Bien, se viene el tiro libre para Colegiales, para el tricolor. Atención que le va a dar Tolosa. Se acerca Selmar García también para darle con la zurda. Espera Pailalev, Nasif. Está Medina. El rebote lo espera Chávez. Vuelve a alzar su mano derecha Tolosa. El centro de Tolosa, el segundo palo. Posición adelantada. Es lo que está marcando el asistente Federico Pomi. Dibastiano no lo vio. Ahora sí la cobra la posición adelantada. Tiro libre para Defensores Unidos, para el Celeste. El partido lo está manejando mejor Colegiales. Cada uno logra agarrar la pelota, no logra tener dominio. Colegiales, sin entretenerse mucho, es directo, va por los costados y busca meter la pelota siempre al área de Figueroa. Bueno, se enoja Dibastiano con Resler. Se ve que le está protestando. Y le dice que se calme o le iba a amonestar, ¿eh? Estuvo a punto de amonestarlo. Le va a dar Figueroa. 10 minutos de la primera parte. Mete Figueroa. Buscándolo a Olsen. Ante García. La pelota afuera. Lateral ofensivo para Defensores Unidos. Acordate del hashtag en Twitter. Penas B Metropolitana. Primera B en Tays Sport. Primera B en Tays Sport, exacto. La tercera fue la vencida. Va a venir el lateral de Carneluto. Carneluto para Franzoya. De primera lo buscaba Olsen. Acá la tiene Pentimali. Pentimali se la lleva por la punta derecha. Conecta juego con Franzoya. Engancha Andrés. Tira otro enganche más. Y la pierde con Selmar García. La cubre García. La vuelve a poner en campo. La recupera Carneluto. La tiene Maxi. Le quiere pegar al arco. ¡Carneluto! Le dio con la zurda Carneluto. Se fue desviado, pero llegó. Saque de meta para Colegiales. Sí, no pudo concretar bien su idea Carneluto, pero el concepto fue bueno. Terminar la jugada. Que Cadu tenga un remate al arco por primera vez en el partido. Tenía mucha gente en ataque. Decidió terminarla con su pierna menos hábil y no pudo sacar un buen remate. Buen marco de público en el gigante Villafoc, Mariscal, ¿eh? Sí, señor. Las tres cabeceras colmadas. Aquí abajo también hay más gente. Devuelve Lauman. La tiene Pailalev. Pailalev con Selmar García. Neando algunos también. Aprovechando que la cancha es espaciosa y se puede... Fijémonos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo me dijo que era el hashtag? ¿Me lo recuerda? Primera venta y Sports. ¿Cómo que no? Ya estamos buscando, ¿eh? Ya se recuperó Franco Tolosa. Figueroa. Lauman. La marca de Franco Tolosa. La pelota fuera, lateral para Defensores Unidos. Lo va a hacer Maxi Carneluto. Desde la punta derecha. La pelota. ¡Hay tiro de esquina! Para Colegiales. Muy bien por Arce, por el sector izquierdo. Sí, Arce está siendo importante para Cole en ataque, juntándose con Selmar García. Pero en defensa le cuesta. El número 11 no vuelve tanto, entonces le da lugar a Olsen, que es de lo mejor de Cadu para moverse por el sector derecho. 22 minutos de la primera parte. Hay córner para Colegiales. Está Fidalgo. Pailalev. Nasif. Por supuesto que Franco Tolosa. Juan Manuel para darle con la derecha, con la zurda, Selmar García. La orden de Dibastiano. Ahora viene el centro de García. Devuelve Velázquez. El rebote lo toma por acá. Se cae
No pasó nada ahí con el árbitro y la recupera Defensores Unidos, que tiene este contraataque. Lo va conduciendo Javier Velázquez a toda velocidad. Velázquez la va filtrando ahora para Olsen. La tiene Olsen, le quiere pegar al arco Olsen. Sigue Olsen, la perdió Olsen. Pentimali que la abre de primera para Franzoia. Gran pelota, espera en el área Velázquez. El centro de Franzoia para Pentimali. La saca por acá Juan Manuel Tolosa. Lateral para Defensores Unidos, que de contraataque casi lo pone. Sí, lo tenía Olsen atrás. Franzoia no vio el pase, buscó un centro al segundo palo y la cerró bien la defensa de Colegiales. El lateral lo va a hacer Ordano. La pide Velázquez, que está en el área. También Andrés Franzoia. Espera Héctor Echagüe. El lateral de Ordano, buscándola a Velázquez. Velázquez la bajó, el rebote le queda. ¡Olsen! Nasif la tapó, pero con el cuerpo. Esa pelota tenía destino de Red. Ressler. Mete Ressler buscando la Chagüe. Devuelve Brian Medina. La tiene Fidalgo. Fidalgo poniendo para Axel Arce. Y va Axel. Lo marca Carneluto de cerca. Engancha muy bien Axel Arce. Se la lleva Arce. Otra vez se amaca. A que no puede pasar esa Lauman. Que la recupera. La hace rebotar en Arce. Y la pelota fuera lateral para Cadu. Defensivo de la punta derecha. La hace Carneluto. Y las mejores opciones que ha tenido Cadu han venido siempre a través de contraataques, de pelotas paradas, tal vez que haya tenido Colegiales, o ataques del equipo de Munro que no fueron bien finalizados, y con espacio se desenvuelve muy bien el equipo de Lema. Pentimali para Olsen. Pentimali va al piso, la pierde, la recupera Nasif. Otra vez, dice Di Bastiano. La verdad que no sé qué cobró. Que la pelota estaba en movimiento. Creo que sí, pidió que lo hagan de vuelta. Bueno. Tiro libre para Defensores, lo hace Lauman. Ordano, metiendo Ordano para Echagüe. Se esfuerza Echagüe, pero llega antes Magallanes, la pelota al lateral. Desde la izquierda, lateral para Defensores Unidos, lo va a hacer Arturo Ordano. 24 minutos del primer tiempo. La pide Franzoia, pero va para Velázquez. La aguanta Velázquez, entre dos. Velázquez le queda Echagüe, que tiró al arco. ¡Pentimale! Bueno, y eso, Mariscal. No fue penal de Selmar García, para que la recupera Olsen. Y el remate de Defensores Unidos, que ahora sí presentó las credenciales y está mandando en el partido. Sí, señor, ya es el segundo remate franco al arco de Cadu, que un hombre termina despejando con su cuerpo. A mí me da la sensación de que, como marca Di Bastiano, intenta de sacar el brazo el hombre de Colegiales y que le pegan el hombro. A ver, ahí lo vemos trabando Echagüe. No, no, de ninguna manera. Es hombro encima... Retrae el brazo el jugador de Colegiales. No pasó nada. Acá la ganaba Priori. El que quedó sentido, Franco Tolosa. ¿Cómo le están dando a Franco Tolosa? Otra vez está en el piso. Y está luchando él siempre cuerpo a cuerpo. Un rato con Lauman, otro rato con Ressler. Siempre hay contra los centrales. Y casi recién lo pisa Priori. La va a tener que tirar afuera Moyor para que le vengan a atender a Franco Tolosa. 25 minutos del primer tiempo. Está detenido el juego, Mariscal. Y repasamos los suplentes, ¿le parece que tiene Defensores Unidos? Pero claro que sí. El 12 es Emerson Correa. El 13, Claudio Villalba. El 14, Rodrigo Basualdo. 15, Emanuel Cáceres. 16, Sebastián Contreras. 17, Mateo Escobar. Y el 18, Marcelo Pío. Atención, Mariscal. Hay gol en la B Metropolitana. En la cancha de Almirante. Gana Almirante 1-0. Gol de Brian Machuca ante Comunicaciones. Acá vamos a tener goles, ¿no? ¿Me dijo? Sí, sí. Uno por lo menos. Porque hay que ganarle a Sager, ¿vio? Sager siempre candidato al 0-0. Nosotros no podemos caer en la misma que Sager. Le mandamos un gran saludo a Pablo. Acá la recupera Chávez. Que gana Pentimali para Cadu. Pentimali, la pelota para Franzoia. Atención, que corre Franzoia, pero la va a cubrir Monchor. La cubre Monchor. Muy bien por el buen arquero que tiene Colegiales. Sale Monchor con este pelotazo. Ordano, que lo chocaba Juan Manuel Tolosa, pero sí, había pero posición adelantada. Volvía del offside en el número 8. Así Ordano fue directamente a tumbarlo al lado del juez de línea, pero ya estaba todo invalidado. Así lo dice Federico Pomi. Por Teisa Sport Play estamos. Con la B Metropolitana en la fecha 11. Acá en Zárate, en el gigante de Villa Fox. El local. Empata 0-0 ante Colegiales. Ressler. Echagüe. Ressler. Muy buen pase de Ressler para Olsen, que está habilitado. Lo busca Franzoia. Muy bien por Andrés. Acá la tiene mano a mano Franzoia. Franzoia que se amaca. Le pasa a Echagüe. El centro de Echagüe. Monchor, que le metió un manotazo cuando se complicaba. Pelota al tiro de esquina. Se viene Cadu. Se viene el equipo de Lema. Sí, hace rato que está mejor Cadu. Le encontró la vuelta al partido. Salir un poco más rápido. No...
progresar tanto por escalonadamente por toda la cancha, sino buscar un poco más largo a Velázquez y que Franzoia o algún volante que se sume vayan a buscar la segunda pelota. Le va a dar Pentimal, espera Redler, está Lauman, Velázquez, Carneluto, Franzoia, el rebote y lo espera Chahue. Va a venir el centro de Pentimali. 28 minutos. El centro de Pentimali para Echagüe. Antes que Echagüe, García. Echagüe que la recupera. Pentimali que tira el buscapié. Paila Lef que la saca. Le queda Arturo Ordano que le quiere pegar al arco. Le da Ordano. El rebote en Fidalgo. Y atención que se viene contraataque de Colegiales. No. El pique le juega una mala pasada y la recupera Ordano. Ordano que quiere salir jugando. Danarse la pelota lateral para Cadu. Se apura Cadu, buena pelota para Velázquez. Acá está Velázquez. La tiene Javier. Velázquez, que mete el centro al segundo palo para Pentimali. Lo pasa a la pelota. Se pierde por el fondo, saque de arco para Colegiales. En la de recién, cuando se venía a Colegiales para la vuelta, el pique lo salvó a Cadu porque permitió que recupere Ordano. Por el otro sector, había tres atacantes de Colegiales contra solo un defensor del equipo local. Bien, 28 minutos de la primera parte del partido empatado, 0-0. Fecha 11 de la B Metropolitana de Gigante de Villa Fox, Defensores Unidos y Colegiales. Por ahora, pocas emociones. Pero ya van a llegar. Gana Chahue. Velázquez. Falta de Chahue, dice Di Bastiano sobre Medina. Tiro libre para Cole. Quiere apurar Medina. El capitán del elenco dirigido por Leonardo Esteves. Medina, Magallanes. Para Fidalgo. Recupera Ressler. Pierde con Magallanes. Magallanes para Chávez. Chávez para Fidalgo. Recupera a Priori. Buscando la Pentimali. Falta sobre Pentimali. De Juan Manuel Tolosa. Tiro libre para Cadu en la salida. Apura Lauman. Ressler. Echagüe. Conduce Echagüe. Ordano. Ressler. Con Lauman. Sale Defensores Unidos. Carneluto. Olsen. De primera para Franzoia. Recupera Medina. Selmar García. Franco Tolosa. Se la lleva Franco Tolosa. Sigue Tolosa. Abre para Magallanes. Ahora para Juan Manuel Tolosa. Juan Manuel Tolosa. Y el cambio para Fidalgo. La recupera Olsen. La entrega mal. Para Selmar García. Traba Olsen. Rebota en García. Lateral para Defensores Unidos. Desde el sector derecho defensivo lo hace Carneluto. Lo va a hacer Maxi. La pide Olsen. Más atrás, le dice Di Bastiano. Sí, se hace lento el partido así. Complicado, Mariscal, ¿no? Y pierde ritmo, claramente. O sea, si por un lateral vamos a tardar 2 minutos en hacerlo, el partido pierde bastante de su ritmo. 30 minutos del primer tiempo. Axel Arce. Selmar García. Y el pelotazo de Selmar García. Ressler que se la juega a Figueroa. Figueroa que va saliendo con un pelotazo. No quiere complicaciones el buen arquero que tiene Cadu. La deja salir Magallanes y ahora hay lateral para Colegiales. Magallanes. Chávez. Pailalef. Monchor. Para Selmar García. Y va la presión de Olsen. Pelotazo de Selmar García para Fidalgo. Se la gana Lauman. Axel Arce. La pone para Agustín Fidalgo. La revolea Lauman. Lateral. Para Colegiales de la izquierda lo hace Selmar García. Es el único amonestado en el partido, Selmar García, ¿no? Sí, al minuto fue amonestado García. Después ninguno más fue. Se hizo acreedor de la tarjeta amarilla. Di Bastiano que pedía las pelotas y ahí aparecieron. Va a venir el lateral del sector izquierdo. Pero lateral sí. Ofensivo para Cole, sí. Estamos en un pasaje del partido donde todo se hace más lento, los equipos no llegan a las áreas. Pierde un poco de atractivo el partido en este pasaje. Lo buscan a Chávez. Priori que lo cubre con el cuerpo la pelota que se va. Saque de meta para Defensores Unidos. No está tanto, digamos, prefiere jugar el pelotazo para Velázquez. Es una tentación que tiene Defensores Unidos. Sí, sobre todo hoy. Intentó al comienzo del partido progresar por abajo con los volantes, pero
Colegiales lo presionó bien, le empezó a causar algunos problemas, empezó a buscar un juego más directo con Velázquez y ha tenido mejores resultados. Lauman, rebotada en Fidalgo, la vuelve a tener el arquero que tiene Defensores Unidos, Juan Figueroa. Con Echagüe. El ex Independiente metiendo para Olsen. La peina Olsen. Acá está Franzoya. Franzoya dentro del área. Engancha Andrés Franzoya. Lo busca Velázquez. El pase para Velázquez. Está Olsen. Tapó el arquero Monjor. Tapó Monjor. Tremendo, monumental lo del arquero de Colegiales. La hizo bien Defensores Unidos. Casi el primero de la tarde. Buenísima la jugada de Cadul. Buscaron otra vez el pelotazo, pero esta vez abierto para que Olsen sea el que se la baja a Franzoya. El 7 lo encontró al 9, que se metió en el área, estaba listo para definir. Se la puntearon juntito y en el rebote que le quedó a Olsen, no definió del todo bien, no la pudo cruzar del todo el número 11 y tapó bien Monjor. Se viene Colegiales con Fidalgo en el contraataque. La pelota que la tiene ahora Carneluto. Sale Carneluto ante la presión de Fidalgo. Está haciendo un gasto bárbaro Fidalgo, ¿eh? Recupera Olsen. Echagüe. Para Franzoya, que está habilitado. Enfrenta al arquero Franzoya, el sanpedrino está. ¡Oh, Monjor! ¡Otra vez Monjor! El arquero de Colegiales. Ya es el jugador más destacado del tricolor. ¡Vuelve a salvar a su equipo! Y sí, por la que le tapó hace un minuto a Olsen, una por esta Franzoya. Creo que se le va un poquito larga al ex hombre de Boca. Eso le permite a Monjor, que muy rápido de piernas sale, le corta la corrida, no le permite ni siquiera probar un tiro. Hasta ahora lo mejor del partido, el número uno, Monjor. Cuando fue amonestado, Lauman en Cadu. Pentimali en la personal. La gana Chávez. Después Pentimali. Ahí la tira para Cadu. Lo juega rápido. Acá la tiene Carneluto. Se manda Carneluto en la personal. La recupera Axel Arce. Falta de Pentimali sobre Axel Arce. Es lo que dice el árbitro Di Bastiano. Tiro libre para Colegiales. Tremendo lo de Monjor, ¿eh? En menos de 5 minutos tapó dos pelotas terribles. Sí, creo que en menos de 2 minutos, porque fueron muy inmediatas las dos. Primero la de Olsen, que le queda al rebote después del intento de Velázquez. Y esa de Franzoya, que pareció muy clara, se le fue un poquito larga. Cuando él empezó a correr para encararlo a Monjor, un toque se le fue largo, le permitió al uno salir. Tolosa, ante Lauman. Sigue Tolosa, Carneluto que va abajo, comete falta. Tiro libre para Colegiales. Y el segundo amonestado en Defensores Unidos, me parece. Y los dos juntitos y los dos defensores. Ahora Carneluto, el número 4, se suma a Lauman, amonestado hace un minuto. Defensores que parecía que estaba en su mejor momento del partido, empieza a complicarse. Suma amarillas y ahora una pelota parada muy peligrosa para Colegiales. Que va con Pailalev, también con Nasif. Siempre está Franco Tolosa. Agustín Fidalgo. Acomoda Selmar García. 35 minutos de la primera parte. El partido empatado 0-0. Lo tuvo Cadu hace un ratito. Dos veces. Se lo tapó Monjor. Y ahora tiene esta pelota parada el equipo de Leonardo Esteves. Levanta la mano Selmar García. Y está Juan Manuel Tolosa con la diestra. A ver quién va. Nasif, que está a los agarrones con Lauman. Por eso Di Bastiano para y va a charlar con Nasif y con Facundo Lauman, que está amonestado. Sí, señor, pero dudo que un jugador se vaya expulsado por algún forcejeo en el área con advertencia. Va la pelota parada, va a ser Mar García. El centro de García, el cabezazo, la pelota que queda dentro del área. Fidalgo, la vuelven a meter adentro, Carneluto que saca y ahora el contraataque le queda a Defensores Unidos. La lleva Velázquez, va Velázquez, la tira larga, le cometen falta. Se la lleva Arturo Ordano, que va a toda velocidad. Sigue Ordano, se mete en el área Ordano, la hizo muy bien, después la tiró larga Ordano y lo comió Medina. Y hay tiro de esquina para Defensores Unidos y amonestado. ¿Quién ahora, Mariscal, en Colegiales? El número 8, Tolosa, por esa fuerte infracción a Velázquez. Dejó seguir muy bien Di Bastiano la jugada porque la llevaba Ordano. Pudo llegar hasta el fondo y ganó este tiro de esquina. A los 37 le va a dar Echagüe. Va Lauman. Está Olsen, Velázquez, Franzoya, Carneluto, Resler. Espera el rebote, Pentimali.
en 37 va a ejecutar Echagüe con el centro, primer palo, el rebote le va quedando a Juan Manuel Tolosa, que le mete de punta y la saca a campo celeste, la recibe Priori, se viene con este pase Priori buscándolo a Velázquez, pasa Ressler, Monjor se la sacó de la cabeza Ressler, otra vez el arquero de Colegiales salvando su equipo. Pero muy bien Ressler, en esta una pelota que parecía perdida, un tiro al pichón. Convencido Ressler metió la diagonal, lo fue a incomodar al arquero, que terminó cediendo otro tiro de esquina para el local. Otro tiro de esquina, le va a dar Héctor Echagüe. Espera Franzoy, a Ressler, Velázquez, levanta la mano Laumann, la pide Laumann. También está Olsen. Carneluto. Mirá cómo levanta los brazos Laumann, ¿eh? Acá la pido, acá la quiero, le dice Echagüe. El centro de Echagüe buscándolo a Laumann, la baja, Ressler, queda Laumann y atención con el contraataque ahora. Porque tiene volcada mucha gente en ofensiva, se viene Colegiales a toda velocidad, Juan Manuel Tolosa. No le sale Priori, lo espera, la pelota para Arce, llega dando una mano a la marca muy bien Héctor Echagüe y recupera la pelota, era complicado el contraataque, lo salvó Echagüe. Sí, y además no fue bueno el pase, no tuvo la fuerza necesaria para llegar hasta el pie del compañero de el número 11 Fidalgo. Terminó interceptando bárbaro el volante de Cadu. Figueroa para Franzoya. La baja Andrés. La recupera Medina. La tiene Ordano. Arturo Ordano. Va para el centro Ordano. Juega con Priori. Priori. Pentimali. Laumann. Olsen. Pentimali. Olsen. La perdió Olsen. La recupera Arce. Va Axel, lo persigue Priori, recupera Priori con el cuerpo. Se enoja Esteves, el entrenador de Colegiales, porque entiende que había falta. Carneluto buscando el pase largo a Velázquez. La recupera Olsen. Pentimali. Carneluto. Pentimali. La pone adelante. La recuperan así para Colegiales. Chávez. Franco Tolosa. Carneluto. Agustín Fidalgo. Se la deja Axel Arce. Encara Axel Arce. Mal pase. Recupera Laumann. La pierde Laumann, la recupera Axel Arce, el centro, buscándolo a Juan Manuel Tolosa y Figueroa, el arquero de Cadu, cuando por el segundo palo aparecía libre Juan Manuel Tolosa. Era buenísima la chance de Colegiales, termina quedando en un centro a la mano del arquero, pero aparecía solísimo Tolosa por el segundo palo, Arce no tuvo precisión en el centro, era clarísimo, era para que sea el primer gol de Colegiales. Le da Figueroa, la baja Velázquez, Franzoya que no la puede controlar. La recupera Carneluto. Falta de Carneluto ahora sobre Axel Arce. Tiro libre para Colegiales. 40 minutos de la primera parte. El partido empatado 0-0 por la fecha 11 de la B Metropolitana. Fecha donde Almirante le está ganando 1-0. Ha levantado bastante el partido en los últimos minutos. Aquellas chances de Cadu, las contras y este último ataque de Colegiales. Había caído en un pozo promediando el primer tiempo, pero ahora se vuelve a hacer de ida y vuelta. Hay gol de Almirante, que ahora le gana 2-1 a Comunicaciones. Había igualado las acciones Soria para Comunicaciones. Acá estamos en 41 y el partido empatado 0-0. El centro no es bueno. La tiene Medina. Medina. Juntándose con Chávez. Nasif. García. Va a Selmar. Abre para Axel Arce. El centro de Axel al segundo palo para Tolosa. Corre Tolosa. Lo persigue Ordano. Tolosa intenta un sombrero. Recupera Ordano. La juega para Héctor Echagüe. Va trasladando Echagüe. El pase para Velázquez. Velázquez con Pentimali. Y Pentimali va de primera. Se la lleva Pentimali. Cae Pentimali. Falta. Tiro libre para Defensores Unidos. Di Bastiano le perdona la vida al capitán, a Brian Medina, porque es el capitán, ¿no? Sí, también a Palealef. Palealef se quedó como pateándolo en el piso a Pentimali, que había quedado muy caliente la gente de Colegiales. Era infracción clarísima de Bastiano. Opta por Lozano, ya sacó dos amarillas por lado. Pelota parada y otra cosa. 42 minutos del primer tiempo. Tiro libre para Defensores Unidos. Va Ressler, va Laumann. Van los grandotes que tiene el elenco dirigido por Darío Lema. Y espera Velázquez, también está Olsen, Franzoya, Carneluto. 42. Echagüe con la diestra. Con la zurda Ordano. Pero me parece que le va a entrar Echagüe. Va a venir el centro. Se fue Ordano nomás, va Echagüe. Por el segundo palo se hace
el Sonso Figueroa. Y por el segundo palo también va Lauman. El centro de Chagüe buscando a Lauman. La bajó Monchor. Era muy buena. Era muy buena la jugada preparada. La bajó Lauman, pero Monchor se la quedó. La hizo muy bien Lauman porque primero fue a buscar delante de la línea de defensores. Después dio como un rulo y un giro. Y apareció por atrás de todo. No la pudo meter de vuelta bien al medio, pero muy interesante el movimiento del número 2. Magallanes. Medina. El capitán de Colegiales. Medina para Fidalgo. Le gira a Ressler. La recupera Pentimali. La tiene Manuel. Pentimali. Haciendo el rodeo. Entregándola para Ordano. Ordano con Echagüe. No fue bueno el pase de Pentimali. Ordano, y Ordano la entregó el man para Echagüe. Lateral para Colegiales. Desde la derecha lo va a hacer Diego Magallanes. Lateral ofensivo. Va a meter Magallanes. Se mueve Fidalgo. Va para Fidalgo, recupera Chagüe. No puede Ordano. Brian Medina, que mete el centro para Franco Tolosa. La baja Franco Tolosa. La juega Franco Tolosa. Para Diego Chávez, pero antes que ellos. Figueroa al arquero. Y mete el pelotazo ahora buscando el contraataque. Buscándolo a Velázquez. Velázquez la peinó para Franzoya. Acá la tiene Franzoya. La controla Franzoya. Está dentro del área. Le quita muy bien Pailalev. Y la pelota se va al lateral. Lateral ofensivo de la derecha para Cadu. Lo tuvo Colegiales, no fue fino el pase de Tolosa para el Chávez que lo acompañaba. Está pasando mucho eso en el partido. Llega muy bien hasta el borde del área a la hora de hacer el último pase. O se queda un poco corto, o se queda un poco largo, pero nunca llegan a quedar mano a mano bien con el arquero. Va a venir el lateral, lo hace Carneluto. Franzoya. El ex Boca, Franzoya. La pierde con Arce. Nuevo lateral para Cáduro, apura Carneluto. Velázquez espera en el área. Atento a él está Pailalev. Prefiere jugarla para Olsen. La pierde Olsen. Selmar García metiendo el pelotazo para Franco Tolosa. La baja Tolosa, la recupera Ordano. Ordano lo juega atrás para Figueroa. Para el arquero de Cadu. Mete Figueroa. El pelotazo buscándolo a Velázquez. La baja Velázquez. La tiene Chagüe. Velázquez. Priori. Se viene Priori, buscando a Ordano. Recupera por acá Magallanes. La pone para Fidalgo. Fidalgo con Tolosa, acá se viene Franco. Se la lleva Franco, el buen pase para Arce, que lo desbordó a Carneluto. Acá está Arce, engancha Arce, el centro. Rebota en Carneluto. Otro tiro de esquina, tiene Colegiales. Un minuto más de Adi Bastiano. En el mejor momento del primer tiempo, o sea, de ida y vuelta. Lo cerraron bien a Arce cuando intentaba sacar un centro. El centro va a ser Mar García, también Magallanes. En el área está Pailalev, Nasif, Franco Tolosa, Fidalgo. Ahí recién llegó Pailalev. Se suma Nasif también, Facundo. Franco Tolosa, Axel Arce. Para darle Juan Manuel Tolosa o Selmar García. Va a Selmar. Selmar García con el centro buscándolo a Chávez. Que se levante, que no pasó nada. Se viene el contraataque ahora, lo lleva Chagüe. Va conduciendo Chagüe. Sigue Chagüe. Engancha Chagüe. El pase de Chagüe para Franzoya muy largo y le picaba por el medio Pentimali. Me parece que era para el medio. Prefirió para Franzoya. Sí, encima el pase estaba fue muy largo. Y se terminó el primer tiempo. Luca Di Bastiano marca el final de la primera parte. Sí, encima estaba en offside, Franzoya decía por esa última jugada que Chávez lo buscaba al número 7, un pasito adelantado. Buen primer tiempo tuvimos, pese al calor, ha sido un partido con mucho ritmo, con ida y vuelta. Las chances más claras fueron para el equipo local, tuvo dos, una en los pies de Olsen, otra en los pies de Velázquez, perdón, de Franzoya, no los pudo aprovechar ninguno de los dos. El 0-0 hasta acá, parece un resultado justo para irse al entretiempo. Nosotros nos vamos a una tanda y cuando retornamos, lo mejor de esta primera parte y el comentario de Pedro Mariscal de este Defensores Unidos 0, Colegiales 0.
El corazón. Yo tengo que el cuidarme. El corazón de Horacio que está. Tengo que cuidarme. Horacio. Pasaron 58 días que estoy hablando y siguen diciendo la misma pavada. Sí. Bueno, la noticia es que Alejandro Sabella ya tiene todo un proyecto armado, pensado, diagramado y estudiado para hacerse cargo de la Dirección General de Selección. Abarca desde sub-13 hasta las selecciones mayores. Es una vergüenza que se hagan selecciones. ¿Qué hacemos con los pibes que en esa edad compiten los clubes de barrio? Bueno, de barrio. Que no compitan. Que ¿cómo que no? No tiene. ¡Hay que prohibirlos a los tipos que! El fútbol les da letra. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. Empecé. Sí, pero no es la vida o la muerte. Son partidos de fútbol donde uno gana, otro pierde, no, una victoria. Hay que competir. Somos un equipo grande, tenemos historia, tenemos título, tenemos pergamino. Somos un equipo chico, se nos quedó el coche cama en pergamino. Nos estamos jugando el nombre, el prestigio, nos estamos jugando... El calefón, la sube, la estufa da, la plancha. Ojo que viene con la plancha, no saquemos la gamba. No sacamos una gamba, tenemos dos laburos y no sacamos una gamba. Hay que poner el cuerpo. Hay que poner el alma. Si perdemos salimos en todos los diarios. Si ganamos salimos en todos los diarios. Tenemos que levantar el cheque al final. Tenemos que levantar el cheque a fin de mes. Vamos a tirarle la camiseta encima a esto. Y no se olvide que no tienen un par de camisetas, que la rifamos y renovamos todos los pinquitorios del club. ¡Vamos, vamos! ¡Vale! Hoy queremos festejar con lo que siempre soñamos, porque nunca nos rendimos. Hace tiempo aprendimos que en la vida todo llegará. Festejemos y brindemos por la gloria y el fracaso, por llenar de vida el vaso de color y de verdad. Tres veces consecutivas San Lorenzo canta el tango del campeón. Pero no podés comparar Centurión con Mauro Zárate. No. Estamos hablando de categoría distinta. Pero si lo estás despreciando a Zárate para elevarle el precio a Centurión... Está que Guido me dice, soy un audaz. Yo vi en Villa un jugador que rompe líneas. Y a Boca le estaba faltando eso también. Hagámoslo justo. No, para Tevez, Pavón. Pavón, Tevez, Zárate y Guanchón. Si no te gusta ese Boca, te agarró amnesia. Ustedes se van a morir. ¿A quién ustedes piensan que prefiere Sabella haciendo manager de la selección como entrenador? Gallardo. Qué bien está, Lucas. Bueno, no se necesita contratar ni a Sabella, ni a Pekerman, ni a nadie para elegir a Gallardo. Gallardo lo elige el 90% de la gente. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Vuelve el fútbol, vuelve paso a paso. Vuelve paso a paso, sí. Lo extrañaba. ¿Cómo? Bienvenidos a paso a paso. Abrazo a los dos ahí. Paso a paso, por favor, que estaban perdidos. Pensé que no iba a volver más. Vuelve paso a paso. Lo veo medio fino, Martín. Lo concreto, Pedrito, tenés razón. Aguante, Irala, y nada más. Paso a paso tiene su homenaje el arquero de las cuatro décadas. Arquero de las cuatro décadas. Le voy a entrenar un poco más porque leyéndola soy medio madera. Esto es Tigre, carajo. Tigre, carajo. Esta noche en Barrio Alberdi tocaremos mucho blues. Gracias por estar siempre presente y... ¿Qué es lo mejor que tiene? La facha. Mándale cumbia, amigo. Mándale cumbia. Paso a paso. Este domingo a las 23. Arriba, chico de Undercover. En Teis Sports. Caliente con Colombia en el Mundial, Tito. Estábamos para más. Nos robaron los piratas. Pero vos no sos paraguayo. Sí, pero me fui a las 3 horas que nacía. Ya te expliqué, nací a Miami con escala en Medellín, por eso la sé. Vamos a hablar de fakes. Un director aseguró haber filmado sin querer al jugador croata cuando era niño en un documental sobre lobos. Y ahí viene Modric. No es Modric, es Modric. Andá a chequear que sea Modric. No era Modric. Tenemos sospechas de que este niño puede llegar a ser otras personas. Puede ser tranquilamente el polaco Bastía, puede ser tranquilamente Machín, puede ser tranquilamente He-Man y puede ser Nico de Brigada Cola. Hoy vamos a hablar del más grande. No me refiero a Diego ni a Lionel. El cuentito de esta noche es sobre Luis Miguel. Moraleja, que no es una moraleja, una duda nos carcome al final de la temporada. Luisito Rey, no sea malo. ¿Dónde la dejaste enterrada? A las 12 se termina el cuento.
De lunes a viernes a la medianoche. En Teis Sports. El bidón de Alfredo Montes de Boca. Vamos a ver a Eduardo Domínguez charlando con Correa. Eduardo Domínguez le decía a Correa que le haga la diagonal. Y a Correa no le gustaba que le tiren el pelotazo. ¿Qué pasó sobre el final del partido? Pelotazo del defensor de Colón. La diagonal de Correa. Y el gol de Correa. ¡Correa! No opine más de los técnicos. Si el técnico te dice que haga la diagonal, ¡hacé la diagonal! Es un bidón Guardiola para Correa. Para mí no es bidón. Hay distintos tipos de bidones, boludo. ¡Que me venga a cuestionar el bidón! Vamos a hacer girar el bidón, claro, dale. ¡Va a dar bidón Guardiola! ¡Claro que sí! Fútbol femenino, Estudiantes de La Plata, ganó a Excursionistas y salieron los campeones. ¿Qué pasó? La AFA no mandó la copa, festejaron con un bidón. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! A las 12 se termina el cuento. De lunes a viernes a la medianoche. En Teis Sports. Seguimos acá en la ciudad de Zárate, donde Defensores Unidos y Colegiales siguen igualando 0-0 en un primer tiempo entretenido, donde el equipo local tuvo un par de situaciones que luego de otra nueva pequeña tanda vamos a estar analizando. Espérenos que ya volvemos. Yo tengo que cuidarme. El corazón de Horacio que está. Tengo que cuidarme, Horacio. Pasaron 58 días que estoy sí. Operado y siguen diciendo la misma pavada. Sí. Bueno, la noticia es que Alejandro Sabella ya tiene todo un proyecto armado, pensado, diagramado y estudiado para hacerse cargo de la Dirección General de Selección. Abarca desde sub 13 hasta las selecciones mayores. Es una vergüenza que se hagan selecciones. ¿Qué hacemos con los pibes que en esa edad compiten en los clubes de bar? Bueno, de bar. Que no compitan. Que ¿cómo no que compitan? No? No tiene... ¡Hay que prohibirlos a los tipos que...! El fútbol les da letra. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Sí, pero no es la vida o la muerte. Son partidos de fútbol donde uno gana, otro pierde. No, somos un equipo grande. Tenemos historia, tenemos título, tenemos pergamino. Somos un equipo chico, se nos quedó el Cochicama en pergamino. Nos estamos jugando el nombre, el prestigio. Nos estamos jugando... El calefón, la sube, la estufa a gas, la plancha. Ojo que viene con la plancha, no saquemos la gamba. No sacamos una gamba, tenemos dos laburos y no sacamos una gamba. Hay que poner el cuerpo. Hay que poner el alma. Si perdemos salimos en todos los diarios. Si ganamos salimos en todos los diarios. Tenemos que levantar el cheque al final. Tenemos que levantar el cheque a fin de mes. Vamos a tirarle la camiseta encima a esto. Y no se olvide. Que nos tienen un par de camisetas, que la rifamos y renovamos todos los fijitorios del club. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
Bienvenido nuevamente aquí al estadio de Defensores Unidos de Zárate, el gigante de Villafox, donde Cadu y Colegiales igualaban 0-0. Vamos a repasar las principales jugadas que tuvo este primer tiempo. Este es un centro desde la izquierda de Semar García que rechaza mal el arquero Figueroa, y en el rebote Chávez le quiere dar de primera, pero la termina enviando al lateral. Luego, justamente desde otro lateral, desde la derecha, llega al centro, el balón al área, Arce intentando una chilena que se termina yendo por sobre el travesaño. También tuvo sus opciones Cadu, primero con un remate de Carneluto con pierna izquierda, más para terminar la jugada que para llevarle algún peligro a Monchor. El remate se fue unos metros desviado y no llevó demasiada potencia. Esta jugada combinada con Olsen, que la toma por la derecha, es una buena diagonal hacia el medio. Velázquez quiere sorprender de primera y el balón se le va desviado. Otra para Colegiales, esta es una polémica donde Chávez cae, pero nada había pasado. Otra más para Cadu, el centro desde la derecha que termina cerrando bien el jugador Tolosa. Y aquí creo que empiezan a llegar las más claras del primer tiempo. Una pelota para Franzoya por izquierda, Chávez, que es quien lo redobla, centro cerradito, y Monchor la termina sacando. Esta es de las mejores del primer tiempo. Muy bueno el pase de Francia para Velázquez. Lo cierran, le queda Olsen mano a mano. No puede errarle al arquero. La termina sacando Monchor con los pies. Y aquí otra, Franzoya. Nadie lo marcaba, habilitadísimo. Aparece por la derecha. El control es malo, se le va larga. Achica a bárbaro Monchor. Luego termina cerrando la defensa de Colegiales. Una pelota parada para el Cadu. Muy bien Laumann haciendo el rodeo, apareciendo por el segundo palo. El balón al medio. Y la termina cortando Monchor. Ya estamos en los minutos finales de lo que fue el primer tiempo. Muy bueno el giro de Tolosa. El pase entrecortado para Chávez, se le da un poquito largo. Y terminó controlando bien Figueroa. Vimos varias claras fueron las dos de Cadu. Una en los pies de Olsen y otra en los pies de Franzoya. Un poquito más el equipo local. Esperemos que para este segundo tiempo tengamos un poquito más de suerte en las áreas. Bueno, muy bien. Ya retornaron los dos equipos. Sin cambio, Mariscal, ¿no? Bueno, sin cambio, así es. Sin cambio, los dos equipos. Y repasando amonestados, Elmar García, por el lado de Colegiales, Juan Manuel Tolosa, y en Defensores Unidos, Laumann y Carneluto. Exactamente, sin cambio, como bien decía vos, Bruno. Un Cadu que fue un poquito mejor, que le costó a los primeros minutos, luego con un juego un poco más directo ha encontrado más espacios. Colegiales tomó confianza, se adelantó un poco, y cuando se adelantó fue cuando Cadu más veces lo pudo encontrar mal parado. Por ahora un poquito más el equipo local. Se hace esperar el inicio del segundo tiempo. Di Bastiano charlando ahí con Velázquez, con alguno más de los jugadores de Cadu. Va a ser el equipo local quien mueva en este segundo tiempo. Colegiales, repasamos los suplentes del equipo visitante: Ortiz, Conicelli, Mancilla, Poleto, Alderete, Estable y Shea. Por el equipo local, los repasamos rápidamente: Correa, Villalba, Basualdo, Cáceres, Contreras, Escobar y Pío. Muy bien, arrancó el segundo tiempo. Ya juegan por la pantalla de Teis por Play Defensores Unidos y Colegiales. Ventimali, traba Magallanes. Lateral para Colegiales. Desde la punta derecha. Lateral defensivo. Trajo los goles, Mariscal, ¿no? Los traje. Ressler. Falta de Franco Tolosa. Tiro libre para Defensores Unidos. Déjame aprovechar para mandarle un saludo al compañero Ezequiel Gandiaga, también periodista de TC por Play, prendidísimo a la transmisión con un poco de dolor de cabeza, me dice. Que bueno, se excedió un poquito en la noche de ayer. ¿Habrá comido algo que le cayó mal? Sí, o bebido también. Es de buen comer y de buen beber el muchacho. Bueno, Figueroa metiendo el pelotazo.
Velázquez que la amortigua con el pecho, la abre de primera para Carneluto, se viene Cadu. Tiene una gana de meter el centro Carneluto, busca el centro a segundo palo Pentimali que la baja y ahí saque de meta. Dice Di Bastiano. Saque de meta para Colegiales, lo va a hacer Monchor. Protesta el banco de suplentes Defensores Unidos. Me pareció que le había rebotado en el jugador de Cadu a mí. Sí, para mí también ahí coincido con Di Bastiano en esta. Se le termina pegando en el hombre de Cadu y de salida para Colegiales. Muy bien, ya saca Monchor. Mete el pelotazo, lo busca Juan Manuel Tolosa. Se junta con Franco, la peina Franco. La revolea Ressler. Le pone el cuerpo Franzoy a la pelota, le cometen falta, dice Di Bastiano. La falta fue de Pailalev. Tiro libre para Defensores Unidos. Arrancó con otra sensación esta segunda parte, ¿no le parece, Mariscal? Y me parece que Cadu salió más decidido a buscarlo. Ya desde el primer momento se planta en campo de Colegiales. El equipo visitante un poco más desacomodado ahora, como intentando entrar en este segundo tiempo. Pentimali, Echagüe, Ordano, Ressler. Acá la tiene Alfredo. El buen jugador que tiene Defensores Unidos. Entregándola para Ordano. Ordano se junta con Echagüe. El que corta el juego Medina. El que va al piso y la recupera Sector Echagüe. Con falta, dice Di Bastiano ahora. Tiro libre para Colegiales. Estos son los suplentes que tiene Defensores Unidos. Correa, Villalba, Basualdo, Cáceres, Contreras, Escobar y Pío. Tiro libre para Cole. Para el elenco de Munro. Le va a dar Magallanes. Juega Magallanes con Fidalgo. Recupera Ressler. Pentimali. Velázquez. La pierde Velázquez. Le quitó bien Nasif el pelotazo. Buscándolo ahora a Juan Manuel Tolosa. Lo cubrió bien Ordano y mete el pelotazo Figueroa. Para Franzoya. La gana Franzoya. Engancha Franzoya. Pierde Franzoya. Recupera Magallanes. La pone para Monchor ahora. Le da Monchor. El pelotazo. La pone en el cielo de Zárate. Acá la tiene Medina. Hidalgo. La regaló Chávez. Echagüe. La recupera Chávez. Acá la tiene Chávez. La personal de Chávez. Puede con Priori. También con Ressler. La filtra Fidalgo. Recupera Lauman. Echagüe. Se viene Cadu ahora. Velázquez. Que la deja correr. La recupera Selmar García. Selmar García para Monchor. Lo va a apretar Velázquez. Monchor que mete el pelotazo. Ressler que la deja pasar muy bien para que la controle el arquero Figueroa. Figueroa con Lauman. Lauman. Pelotazo para Velázquez. Y le quedan las manos a Monchor. Así va a ser difícil, sí, Mariscal. Se están pateando de arquero a arquero la pelota en este tramo del partido. Había empezado bien el segundo tiempo. De repente cae en un pozo. Monchor. Monchor con Nasif. Se viene Cole. Nasif. Conduce Nasif. Le sale Olsen. Axel Arce. Va Axel Arce. Falta de Olsen, dice Di Bastiano. Tiro libre para Colegiales. Sí, Olsen levanta los brazos, dice que se tira a Arce, pero lo tenemos acá justito abajo. Vimos claramente cómo el 11 de Cadu baja al 10 de Colegiales. Tiro libre para Colegiales. Se prepara para darle Selmar García. Va para el área Nasif Facundo. Uno de los goleadores de Colegiales en este campeonato, Nasif, con dos tantos. Y va Pailalev. Y también está Franco Tolosa. Y Agustín Fidalgo. Atención con esta pelota parada que tiene el elenco dirigido por Leonardo Esteves. Di Bastiano que charla con Franzoya. Está muy charlado el tema del árbitro, ¿no? Me parece, Mariscal, también un poco bueno. Sí, tiene que agilizarlo. García que mete el centro, el cabezazo, posición adelantada. Levantó la bandera Fernando Benítez. Saca rápido Figueroa. Buscando la Olsen. Acá la tiene Olsen. Se viene Carlos. Olsen. Franzoya. Pierde Franzoya. Recupera Magallanes. La pelota fuera, lateral. Para el celeste de Zárate. Desde la izquierda, Ordano. Le está costando un poquito a Franzoya la vuelta después de la lesión. Le cuestan los controles, le cuesta arrancar. Le costó en aquella del primer tiempo que tenía para irse mano a mano, otro control malo. Ahí protesta. Eso es típico. Cuando no te sale una, te terminas enojando y protestando con el árbitro. Lo va a terminar amonestando, me parece, Di Bastiano. Andrés Franzoya, el jugador de Boca. Por la protesta.
amonestado. ¿Quién, Mariscal? André Franzoigo, te lo dejo el tercero. En Cado el número 7. Tenemos 3 amonestados en Defensores Unidos y 2 en Colegiales. Sí, señor. Además de Franzoigo, Carneluto y Lauman por el lado del local. García y Tolosa, el número 8, Juan Manuel, por el lado de Colegiales. Monchor con Nasif. Se adelanta Nasif para Colegiales. La juega corta con Diego Chávez. Chávez, mal pase para Arce. Lateral para Defensores Unidos. No es bueno el partido, Mariscal. No, el segundo tiempo todavía parece que no arranca. Habían pintado bien, pero todavía no empieza. 6 minutos del segundo tiempo. Falta mucho todavía, pero están empatando 0-0 y se prestan la pelota y hay muchos errores. Lauman, Ressler. Abre Ressler para Ordano. Va Ordano. 3 por Dano, Lecla Ferrer. Mal pase. La recuperaba Magallanes. Le queda Ressler ahora. Ressler con Lauman. Lauman. Pentimali. Más atrás para su arquero Figueroa. Figueroa con Lauman. Lauman para Echagüe. Buscaba de taco a Velázquez. La pelota le caía a Nasif. Facundo. Facundo Nasif. Con Diego Chávez. Para Agustín Fidalgo. Fidalgo con Selmar García. Selmar García que intentaba. Rebota en Echagüe. Lateral. Defensivo del sector izquierdo para Colegiales. Muy trabado. No se dan ni 2 ni 3 pases seguidos. Ninguno de los 2 equipos. El segundo tiempo está difícil. Recupera muy bien Héctor Echagüe. Acá la tiene Priori. Priori para Velázquez. Velázquez que hace la pausa. La pone otra vez para Echagüe. Echagüe que hace el rodeo. La tiene Héctor. Se viene Echagüe. Buena conducción de Héctor. Pone el pase largo para Velázquez. Llega Juan Manuel Tolosa. La revolea Tolosa. La pone en campo celeste. La cubre Ressler. La tiene Ressler. No puede evitar el lateral. Hay lateral para Defensores Unidos. Desde la izquierda lo va a hacer Arturo Ordano. Apareció Velázquez, le dio un poco más de claridad a este segundo tiempo. Giró, aguantó, levantó la cabeza, tocó con Echagüe. Nuevamente cuando el 8 se la quiso devolver, el pase se fue largo. Pelota para Lauman. Lauman para Figueroa. Y acá la salida para Defensores Unidos. Figueroa con Ressler. Se adelanta Ressler. Mete el pelotazo para Franzoia. Devuelve Pailalev. La busca Tolosa. Dan Ordano, no. No, no, tanto Losa. Lateral ahora del sector izquierdo ofensivo para Cadu. Lo hace Ordano. La pide Olsen. Velázquez está en el área. Franzoia también la pide sobre un costado. Prefiere jugar atrás Ordano. Para Ressler. Ressler. Ordano. Ordano que mete el centro buscándolo a Echagüe. Monchor. Daniel Monchor que controla otra vez la pelota. No fue bueno el centro Ordano. No, demasiado cantado, muy llovido al segundo palo. Le dio sobrado tiempo a Monchor para salir y quedarse con el balón. Va a salir Monchor con Nasif. García. García. Pase largo para Tolosa. Tolosa mano a mano con Lauman. La pierde Lauman. La recupera Tolosa. Atención con esta para Cole. Mete el centro Tolosa, muy pasado. La recupera Pentimali. Un sombrero. Ordano. Atención que la gana Tolosa. Y Figueroa con la pelota. Una desatención defensiva. Pero después lo remedió Alfredo Ressler. Sí, perdió la pelota de una manera ingenua. Acabó ahí en la salida. Pero luego lo pudieron trabar rápido al hombro de Cole. Y la pelota le quedó a Figueroa. Ressler, Ordano. Ordano buscándolo a Pentimali. Franzoia que pelea. La gana Magallanes. Hay lateral para Defensores Unidos. Acá estamos. En el gigante de Villafoc por la fecha 11 de la Metropolitana. Viviendo el ascenso de toda la Argentina. La B Nacional, la B Metropolitana. Juega por la multiplataforma digital de Teis Sport, por Teis Sport Play. Y todos los partidos del ascenso. García. Mete García. Largo para Axel Arce. No pica. No gasta energía Axel Arce porque no va a llegar. Saque de meta para Defensores Unidos lo va a hacer Juan Figueroa. Un detalle en el planteo de Defensores Unidos de cara al segundo tiempo es un pequeño cambio de posesiones. Echagüe se vino para el sector derecho, Olsen para el izquierdo. En la primera etapa habían jugado intercambiados el 8 por izquierda y el 11 por derecha. Figueroa buscando a Velázquez, gana Nasif. Acá la tiene Axel Arce. Nasif recupera Carneluto.
Carneluto con Velázquez. Y atención que está Pentimali. La busca Pentimali. Se metía en el área Pentimali. La recuperó bien Pailalef. Y acá la tiene Monchor. Pero otra vez se falla en el último toque. Velázquez lo ve bárbaro a Pentimali. Rompiendo entre líneas. Busca el pase. Otra vez, como pasó todo el partido, el pase se va un poquito largo. Permite el cierre del marcador central. Y diluye el ataque de Defensores Unidos. Le da Monchor. Buscándolo a Magallanes. La pelota que pica. Brian Medina la pone para Fidalgo. Fidalgo, sigue Fidalgo. Falta de Echagüe sobre Fidalgo, dice Di Battiano. Tiro libre para Colegiales. Sí, insólita la falta de Echagüe, que lo termina empujando arriba al 11, que ya se venía cayendo, no estaba bien asentado. Hay un empujoncito arriba de Echagüe y esta pelota parada ahora para Colegiales. Mirá Nacif, se paró ahí, ahora se fue. Tolosa, García y Diego Chávez debaten para ver quién va a ejecutar. Al área va Nacif. También está Pailalef. Franco Tolosa siempre. Pero me parece que va a tirar al arco. O es Juan Manuel Tolosa. O es Elmar García. Pero por cómo está parado le va a entrar Juan Manuel Tolosa. Y discute con Elmar García. Tengo ganas de pegarle yo. No, mejor le pego. No, pégale vos. No, le voy a pegar yo. Por la postura que tomó le va a dar Tolosa. O va a Elmar. Va a ser Mar García al arco. Se fue por arriba del travesaño, pero sacudió la modorra un poco acá en Zárate. Saque de arco para Cadu. Sí, remate seco, potente del número 3 de Cole, buscando el primer palo de Figueroa. Tuvo la situación siempre controlada el número 1. 12 minutos del segundo tiempo. Se viene un cambio en Defensores Unidos. Darío Lema creo que está conversando con Sebastián Contreras. Juan Figueroa que le da. Lo busca Javier Velázquez. La recupera Medina. Gana Carneluto. Pentimali. Qué bien que la bajó Pentimali. Pelota para Olsen. Va Olsen a velocidad. Olsen le cometen falta. Tiro libre para Defensores Unidos. Y vamos a ver quién sale para que entre Contreras y lo saca Pentimali, que está jugando un buen partido. No es Contreras, ¿eh? Ah, ¿no? No. Es el número 17. Ah. Escobar, Mateo Escobar. Bueno, vamos a ver si lo saca Franzoya, tal vez un poco cansado, hace un tiempo que no jugaba el número 7. O si es un cambio ofensivo, saca un hombre tal vez del medio para sumar más gente en ataque. Olsen se va. Bien, entonces pasamos en limpio, Mariscal. Sí, señor, se retira, camiseta 11. Para mí de buen primer tiempo. Olsen, camiseta 11, ingresa en su lugar con el 17, Mateo Escobar, en lo que es la primera variante del partido. En el equipo local. Cáceres es. Ah, Manuel Cáceres. Ah, Manuel Cáceres, el número 15. Pues el número 15, lo tenemos. Menos mal que nos ayudan acá. Bien, gracias, gracias a Carlos Montero, analista de video de Defensores Unidos. Muy bien, lo reconoció perfecto. Me llamaba la atención porque otro delantero es arriesgado. Sí, sí. Desde acá era difícil ver el número, estamos en la posición de enfrentada. El número 15, Cáceres nomás. Ingresó Salta, el salteño Cáceres. El centro de Pentimali, Monchor, después lo chocó Ressler. Y quedó sentido el buen arquero que tiene Colegiales. Igual me parece que está exagerando Monchor. El choque fue suavecito, con la espalda de Ressler. Creo que el arquero de Cole está con ganas de ganar algunos segundos. Ingresó Cáceres, que pasó por Central Norte de Salta. Al equipo sí. Que venció por una goleada tremenda River, ¿no? Claro, en la Copa Argentina. En la Copa Argentina este año, sí señor. Vamos a ver qué puede ofrecer Cáceres. Olsen todavía tiene un buen primer tiempo haciendo diagonales de derecha a izquierda. Sí, seguramente. Luego, igual en esta segunda mitad, cuando pasó a la izquierda, se diluyó un poquito lo del número 11. Tal vez por ahí viene el cambio. García, Axel Arce. Chávez. García. Axel Arce. Se manda Arce. Recupera muy bien Pentimali. Pentimali entregando la hora para Cáceres, justamente. Llega antes Magallanes. No era bueno el pase. Acá la tiene Juan Manuel Tolosa. Tolosa para Magallanes. Magallanes. Se la lleva Magallanes. El centro de Magallanes. No fue bueno. Saque de arco para Defensores Unidos. Además Cáceres venía siendo titular. Había sido una de las apuestas de Lema para el partido de hoy. Probar con Olsen. Ahora vuelve a su... Seguramente uno de los jugadores que... Un jugador que le gusta un poco más. Que es Cáceres. Que es asiduamente titular aquí en Cadu. Bien, 5 minutos del complemento. Defensores Unidos y Colegiales empatan 0-0 por la fecha 11.
de la B Metropolitana. Acá en el gigante de Villafoque, en la Casa del Celeste. Va a haber lateral para el tricolor, va a ser García. Se viene un cambio. Ahora en colegiales, en el equipo de Leonardo Esteves. La pierde Medina. La gana Ressler. La levanta para Velázquez. Recupera Nasif. Chávez. Magallanes. Magallanes y el pelotazo largo. No tiene ningún tipo de problema para llegar. Juan Figueroa, el arquero del Celeste. Al partido mucho está pelotazo, Marical. Sí, con pelotazo largo, mucho juego largo, pero definitivamente es Cadu quien quiere asumir el protagonismo, quien quiere ir en busca de la victoria. Colegiales empieza a ver cada vez con mejores ojos llevarse un puntito de aquí. Velázquez que la baja para Echagüe. Echagüe que quiere probar al arco. Le comete falta a Héctor Echagüe. Fue el jugador Axel Arce. Hay falta y hay tiro libre para Defensores Unidos y se viene el cambio. En el equipo de Leonardo Esteves en colegiales. En los de Munro. Lo toca justo Arce a Chávez cuando estaba armando el tiro del número 8. Se interpone el 10. Chocan fuerte los dos, pero era falta del hombre de colegiales nomás. Vamos a ver quién ingresa y quién sale en este primer cambio en la visita. Y si Arce sigue tan sentido, es candidato, ¿no? Sí, pero ya se recupera, me parece. A todo esto, tiro libre para Defensores Unidos. Tiro libre para el Celeste. Para los dirigidos por Darío Lema. Está rengueando Arce Mariscal. Sí, es que más allá de que la falta es de él, también se lleva un buen golpe porque estaba preparando un tiro al arco Echagüe y esa parte de esa fuerza le impactó en el tobillo. 17 minutos de la segunda parte. Le va a dar Pentimali. En el área está Cáceres. Franzoy, Ressler, Velázquez y Lauman. Pero me parece que Pentimali tiene una gana de dar al arco bárbaras. Le va a dar Pentimali. No jugada preparada. La baja Franzoy. Monchor. Muy buena la jugada preparada. Pero otra vez Monchor la diluyó. Buenísima. No llegó por un pelito Cáceres, que era el hombre que entró por el medio. Después de la peinada de Franzoya, se estiró todo lo que pudo el número 15. La llegaba a desviar y no había manera de que Monchor responda a esa posibilidad. Franco Tolosa que la baja, acá la revienta Lauman. La pelota lo busca Ricardo Priori. Se la gana Fidalgo. La tiene Franco Tolosa. El pecho, el control y el juego para Axel Arce, que ya parece recuperado. Lo marca Ordano. La recupera Arturo. Ordano. Después la perdió Ordano. La gana Fidalgo. Va a llegar con lo justo Fidalgo para meter el centro. El centro de Fidalgo. Devuelve Priori. Complementa a Chagüe. Recupera a Brian Medina. Queda corto y la tiene Pentimali. Pentimali buscando el pase para Velázquez. La aguanta Velázquez. La rebota con el pecho. Le comete falta Nasif. Tiro libre para Defensores Unidos. Se salva Nasif de la tarjeta amarilla. Y ahora va el cambio. Lo autoriza Di Bastiano. Y era con cartelito. Mucho más fácil. Ingresa el número 6. En colegiales, Jonathan Alderete. Se retira el número 8, uno de los amonestados, Juan Manuel Tolosa. Muy bien, Tolosa por Alderete. Esa es la variante que manda Leonardo Esteves a la cancha. Con la 16 está Alderete. Tiro libre para Defensores Unidos. Se salvó Nasif, ¿no? Era sí, para... señor, era para tarjeta. Fue directamente a golpearlo. La hacía bárbaro Velázquez con el pecho. Lauman para Echagüe. Echagüe que mete el cambio. Buscando a Cáceres. Llega Cáceres. Cáceres. Engancha muy bien Cáceres. Se filtra Cáceres. Después la pierde. Y es que la recupera. Pentimali. Pentimali. No pasa el peligro para colegiales. Pentimali. Mete el centro para Velázquez. Echagüe. No pasó nada. Recupera Carneluto. Y ahora le va a caer a Lauman. Aprieta Fidalgo. Amaga Lauman y juega atrás para Ressler. Ressler con Priori. La perdió Priori, la recuperó Brian Medina y ahora el que se suelta es Alderete. Recién ingresado, Alderete. Corta Priori. Lateral para colegiales, lateral ofensivo de la punta derecha. Asume el protagonismo Magallanes. Y el cambio de colegiales parece responder al de Cadu. Primero Lema puso un hombre fresco por la izquierda con el ingreso de Cáceres. Responde de la misma manera a colegiales poniéndolo por ese lado Alderete. Figueroa con el balón. El arquero, los arqueros no se han equivocado nunca hasta ahora, ¿eh? Hasta aquí han tenido un buen partido los dos. Un poquito más destacado lo de Monchor. Ordano y el pelotazo. La busca Cáceres. La pelea Cáceres. Sigue el salteño. Entrega para Franzoya.
Franzoia. Se marca San Pedrino. Jugándola para Ordano. Ordano que va para adelante. Cae Ordano. Falta sobre Ordano. Tiro libre. Y después Brian Medina, cuando el jugador estaba caído, trabó la pelota, pero le dio al cuerpo. Sí. Le dio a la espalda de Ordano. Encima ya había cobrado. Di Bastiano, una jugada en la que tranquilamente podría ser amonestado el capitán de Colegiales. Y ahí por eso se le fue a Lumo Lauman. Ordano que se enojó también. Y me parece que lo va a molestar Ordano. Di Bastiano. No. Se salvó Ordano, pero a veces es así. Termina ligándola más fácil el que protesta que el que pega una patada sin pelota. Es demasiado hablador Lucas Di Bastiano. Sí, se ve que es de esos árbitros que le gusta el diálogo, intenta tranquilizar. Yo soy de los que cree que lo que más sirve para tranquilizar son las tarjetas. ¿Qué quiere que le diga? Para conducir el partido, porque él tiene la potestad, digamos. Es importante porque si no, después por el partido se le puede ir de las manos. Igual amonestó bastante. Sí, sí, ha usado las tarjetas de Bastiano, pero en esta jugada me parece que no sancionarlo a Medina es que se le vaya un poquito el partido. Echagüe que mete el centro para Velázquez. Antes que todos aparece Franco Tolosa. Acá la tiene Franzoia. Franzoia el busca pie. Devuelve Pailalev. Y ahora el pelotazo largo buscándolo a Axel Arce. Devuelve Priori. Pelota afuera. Lateral para Colegiales, de sector izquierdo lo va a hacer Selmar García, que está molestado. 22 minutos del complemento. ¿Cómo va el partido? Defensores Unidos y Colegiales empatan 0-0. Por la fecha 11 de la B Metropolitana. Chávez. La levanta Chávez. Ressler para Priori. Priori con Lauman. El ex Chacarita para Figueroa. Figueroa con Ordano. Se adelanta Ordano. El pase para Pentimali. Pentimali que la dejó correr muy bien. Velázquez que lo asista a Pentimali. Pentimali pone para Franzoia. Franzoia está en posición adelantada. Cuando definía y fallaba. Levantó la bandera Federico Pomi. Tiro libre para Colegiales. Finita, ¿eh? Muy finita la posición adelantada de Franzoia. Sí, aquí la vemos. No llegamos a tener un plano concreto de bien detallado de cómo es la posición de Franzoia, pero parecería estar un pasito adelantado. Los centrales de Colegiales se frenaron, lo dejaron picar solo al 7 y quedó enganchado para recibir ese pase de Pentimali. 22 minutos del complemento, el partido empatado 0-0. Acá en el gigante de Villafork, en la casa del Celeste. El Celeste y el Tricolor no se sacan ventaja y empatan 0-0. Carneluto le pone cuerpo a Arce. Lateral para Defensores Unidos, lo que dice Di Bastiano. Sabe que me parece que pegaban Carneluto, que le hacía bárbaro Arce y lograba que le rebote al 4 antes de salir. Por eso se enojó Arce con Di Bastiano. Lateral para Cadu. Carneluto lo va a tomar de la punta derecha. Lateral defensivo, la pide Chahue. Se mueve Pentimali. Pero va para Velázquez. Ante Medina. Arce. La filtra Arce. La peina Tolosa. La saca Ordano. Gana otra vez Nasif. Mete Priori. Devuelve Lauman. Pentimali que la recupera. Selmar García que lo va asistiendo. Ahora Alderete. La recupera Ordano. Se viene Cáceres. Va a toda velocidad Cáceres. Se mete en el área Cáceres. Sigue Cáceres. Sigue el salteño. El centro de Cáceres. Muy esforzado. Llegó muy exigido. Por eso no tuvo la precisión para mandar ese centro al área. Sí, es que también me parece que se exige solo. Lo tenía cerca a Pentimali para buscar una asociación, alguna pared. Encaró solo el 15. Cuando llegó al fondo ya tenía dos hombres encima. Estaba cansado. No pudo sacar un buen centro. ¿Le gusta el partido al señor Pedro Mariscal? En este pasaje, no, le soy sincero, esperaba un poquito más para el segundo tiempo. Me había entusiasmado con el primero. El segundo ha perdido ritmo, han perdido precisión muchos de los jugadores de ambos equipos. Mete Monchor, la busca Franco Tolosa, gana Ressler. Devuelve Priori. Medina. La pone para Fidalgo. Fidalgo entregándola para García. Se viene Selmar. García. Enviando el centro García para Tolosa. La baja antes que todos. Arce. La recupera ahora Defensores Unidos, que se viene con Pentimali. Iba el contraataque de Cadu, acá la tiene Cáceres. ¿Y Cáceres va a acelerar? No, prefiere asistirlo a Franzoia. ¿Cómo le gusta a Franzoia encarar de izquierda hacia adentro y meter el centro para Velázquez? Monchor. Antes que todos, Monchor, el buen arquero que tiene el tricolor. De a poco, pero muy de a poco, Cadu empieza a encontrar asociaciones en ataque, a encontrar jugadores que combinan, que otros que se meten en el área. En esta, el centro de Franzoia termina siendo muy cerrado y facilitándole la salida a Monchor. Tal vez un centro un poquito más corto hubiera facilitado que Velázquez la pudiera peinar. El pelotazo de Monchor
a Franco Tolosa. Esto es lo que hace Colegiales ahora, ¿eh? No sale jugando, pelotazo al 9. No, no, hace un rato que Colegiales está dispuesto a cuidar el empate. Las dos líneas 4 bien atrás y Tolosa bien arriba solo. Tolosa que se la recuperó Alfredo Reller y ahora que le quita a Ricardo Priori. Pentimali la pone ahora con Cáceres para Defensores Unidos. Atención que le agarra Ordano y Ordano mete el pase para Franzoya. Es larguísimo el pase, pero se va a exigir el sanpedrino. La recuperó Franzoya. La tiene Franzoya. Eso no fue penal, Mariscal, ahora me lo decís. Saque de meta. Eso no fue penal, Andrés Franzoya. ¿No le probaron la calidad de la camiseta? Sabe que no sé si lo agarran a Franzoya la camiseta o Franzoya lo va empujando al defensor para ganar la posición. A ver, ahí la vemos. Justo hay una sombra. Y se enganchan los dos. Hay un brazo, ¿eh? Me parece que podría ser penal tranquilamente. El hecho de que Franzoya se decida por ir a buscar la pelota en lugar de tirarse a pedir penal me genera alguna duda más, pero es una jugada muy fina en la que los dos sacan algo de ese contacto. Franzoya gana espacio para luego tomar el balón y el defensor podría estar también tomándolo para imposibilitarle a Franzoya girar. Es una jugada muy difícil. Franco Tolosa es el que está caído, que tuvo el cruce con Ricardo Priori, que le quitó bien la pelota, pero terminó sentido. De paso, los jugadores se refrescan. Es una temperatura fuerte. Sí, además están todos al sol. Hay muy poca sombra en el sector del banco de los suplentes. Luego, todo el terreno de juego está al rayo del sol en un horario donde todavía pega bastante. Justamente por eso, la semana que viene ya comienzan los horarios de verano. Los partidos comenzarán a las 5:30. Claro, sí. Es distinto a las 3:30. Sí, totalmente. Totalmente muy una buena gestión de agremiados, esa de lograr que los partidos no comiencen antes de las 5 de la tarde cuando hay altas temperaturas. Yo me acuerdo en el libro, ¿no? El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, marca la anécdota de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, que estaban totalmente enojados, siempre el Diego criticando por el horario. Y jugaban a la 1 del mediodía en el verano mexicano donde pueden hacer cerca de 40 grados. Exacto, exacto. Qué grande Diego, ¿no? Qué jugador. Declaró livianito hace poquito. Es picante, pero le preguntan y él, igual yo creo que siempre dice lo mismo, no es que se contradice ni nada, él mantiene una línea y siempre critica dentro de esa misma línea de opinión, a algunos le gusta, a otros no. A mí me parece que siempre es bueno escucharlo a Maradona. Podemos estar de acuerdo o no con Diego Armando Maradona, pero hay que escucharlo. Sí, y respetarlo, por sobre todas las cosas. Y respetarlo. Y creo que no se equivocó con lo que dijo de caudillo. Caudillo. Sí, totalmente. Él después tal vez usará figuras un poco fuertes para el público, que se espantan un poquito, pero se entiende el concepto de lo que quiere decir Maradona y yo la verdad que coincido plenamente con él. Yo también, Mariscal. 28 minutos del segundo tiempo y esto está 0-0, Mariscal. Usted me prometió goles. Por ahora nada acá, ¿eh? Algo va a llegar. García se fue con pelota y todo. García, lateral para Defensores Unidos. Se viene el segundo cambio, Colegiales. Otro cambio va a mandar Leonardo Esteves. La pelota, el lateral lo hizo rápido Velázquez para Franzoya. Falta de Nasif. Pero el lateral da al árbitro. Sí, mira. Franzoya pide falta de Nasif. Nasif pide codazo de Franzoya. El árbitro cobra lateral. Y así está el partido. No le hizo caso a ninguno de los dos. Acordate del hashtag en Twitter. A ver si lo decimos bien en una. Primera venta y Sport. Ahí está, vamos, Lioti. Vas Carnelusto con el lateral. Le agradecemos a la gente que ha mandado saludos. Ahora vamos a estar diciéndolos, señores, se viene el cambio. Segundo cambio en Colegiales. El 14, si no me falla la vista. El señor Gastón Mancilla a la cancha. Se va el 11. Y se va el 11. Agustín Fidalgo le deja su lugar a Gastón Mancilla. Vamos a confirmar que sea el 14 porque a esta distancia puede haber fallado la vista. Sí, sí, se va el número 11, Agustín Fidalgo. Eso seguro. Sí, el que ingresa es el 14. Sí, bien. Señor. Sí, señor. Que se va a ubicar Mancilla sumándose más a la mitad de la cancha. Un cambio defensivo que mete Esteves. Figuera era el hombre que más acompañaba a Tolosa. Agrega con el ingreso de Mancilla un hombre más a la mitad de cancha. Va a venir el lateral, lo va a hacer Maxi Carneluto. La pide Héctor Echagüe. Se acerca Franzoya. Espera en el punto de penal Javier Velázquez. La tiene Pentimali. Pentimali que buscaba el desborde, se le fue la pelota. A Axel Arce. Nuevo lateral para Cadu. Lo hace Carneluto ahora. Acá la tiene Echagüe. Echagüe. Gira Echagüe. Entre dos. La pisa Echagüe. Sigue el ex Independiente. Mete el centro para Velázquez. Devuelve Pailalev.
La recupera Pentimali. Echagüe. Y el centro, y ahora que saca Nasif, le queda a Priori. Priori que la impulsa al área, saca Nasif, no puede Echagüe. Y el balón le cae a Axel Arce y se viene el contraataque de Cole. Abre Arce. Pelota para Mancilla. Mancilla. Se tragó la pelota Mancilla. Medina. Pase largo de Medina. Que corre Juan Manuel Tolosa. La deja salir Redler. Saque de meta para Defensores Unidos. Lo hace Juan Figueroa. Es que a Cole se le hace muy grande. La cancha defiende muy atrás y cuando recupera tiene muchos metros para recorrer para llegar hasta el área de Figueroa. Generalmente en el camino siempre se tropieza con alguna imprecisión, algún mal pase que hace que nos logre. Tengo ganas de verlo a Escobar en Defensores Unidos. ¿Está en el banco Escobar? Sí, señor. Camiseta 17, Mateo Escobar. También está Sebastián Contreras, otro hombre que me gustaría ver, pero que no lo saca a Pentimali. Verlo a Pentimali y a Contreras a los dos juntos. Me parece que me gana la licuadora, Mariscal. Se viene Escobar. 31 minutos del segundo tiempo. Tiro libre para Defensores Unidos. Como da Pentimali, también está Chagüe. En el área Ressler, Cáceres, Velázquez, Lauman, Franzoia. El rebote lo espera Carneluto. Casi 32. Buen momento para el Celeste. Buen momento para dirigido por Darío Lema. Atención con esta pelota parada. Di Bastiano que charla con Asif. Le dice, basta de agarrar a Lauman. Bueno. Sigue charlando el árbitro. Y ahora, Carneluto con Tolosa. Es difícil así, ¿eh? Muy difícil. Se hace muy difícil. Atención que va a venir la jugada preparada. Empiezan las distracciones en el área. Le va a dar Pentimali. Pentimali al arco. ¡Redler! Lo erró, pero estaba adelantado. Estaba en posición adelantada. Levantó la bandera Federico Pomi. Tiro libre para Colegiales. Se viene Escobar en Defensores Unidos, Mariscal. Aparecieron muy solos, Ressler y Echagüe. Da la sensación de que estaban en offside. Igual se molestaban entre ellos. Los dos estaban solos, los dos estaban en offside. Y terminan chocándose, provocando que el cabezazo se vaya desviado. Se va Pentimali, hombre que fue de mayor a menor en este partido. Le deja su lugar al número 17, Mateo Escobar. Intenta seguramente con este cambio abrir más la cancha, buscar un poco por afuera. Franzoia bien abierto por un lado, Escobar bien abierto por el otro y ya no tanto el juego interior que ofrecía Pentimali. Con tres puntas termina Defensores Unidos. Sí, señor. Le damos short. Mete el pelotazo. No puede reírle, la tiene Axel Arce, la controla Axel Arce. Se tira Axel Arce. No le hizo nada, Carneluto. Saque de meta para Defensores Unidos. No, tampoco los teros que estaban ahí merodeando por la zona, ninguno lo tocó. Chapuzón del número 10 de Cole. Buen pase de Figueroa para Velázquez. Echagüe. La abre Echagüe, la pone para Escobar. Acá la tiene Teo. Arranca por la punta derecha. La pierde Teo con Selmar García. La recupera Axel Arce. Selmar García. La pisa Selmar. Buena pisada de Selmar. Es bueno el pase, pero está adelantado. No Tolosa, el que está adelantado es Chávez, pero participó. Tiro libre para Defensores Unidos. Y Chávez, si bien no termina tocando el balón, pica a buscarlo, intercede en la jugada sin por el amague de ir a buscar la pelota, básicamente. Y encima se desgarra, me parece. Sí, sí, sí. Chávez está enojadísimo. Revoleando las canilleras contra el piso. Tiene un fastidio bárbaro. 34 minutos. No va a seguir Diego Chávez. Y se viene el último cambio en Colegiales. Va a agotar la variante Leonardo Esteves. Tercer y último cambio. Otra vez confiando en la buena visión. Me parece que el número 15 va a ser el que entra. Lucas Poletto. Vamos a ver cuando levante el cartel luminoso el colaborador. Bueno. Me parece que no va a continuar Diego Chávez. No, no, se toma el posterior, se va caminando, pero muy dolorido el número 7. El gesto de sacarse la canillera y revolearla fue muy claro de que había sentido un pinchón, un tirón atrás de la pierna. Ah, no, es el 13, mire usted. No veo tan bien como creo. Miguel Conicelli, otro volante central que se suma a la mitad de la cancha. Este proveniente de Platense la última temporada. ¿Con poco rodaje en Platense, Mariscal? Con poco rodaje, sí, no tuvo lugar. Pensá que en Platense está Lamberti como número 5. Entonces, bueno, otro volante central ya está. Que intente jugar cuando está jugando Lamberti es difícil. Dificilísimo. Ressler abriendo para Echagüe. Se viene el Celeste con Echagüe. Va Echagüe, sigue Echagüe.
con el pase para Ressler. Se adelanta el marcador central. Entrega la pelota a Ressler. Le sale de carambola a Franzoya. Acá la tiene Franzoya. Espera en el área Velázquez. Se amaca Franzoya. Quiere darle al arco Franzoya. Franzoya busca el pase para el jugador Echagüe. No lo encontró. Y aparece Monchor. Es que con el enganche para afuera de Franzoya permitió que salga toda la línea de colegiales justa. Hizo como un muro donde no permitía filtrar el pase. Solo pasaba por un lugar donde era imposible que llegue su compañero de cabo. Le da Monchor buscando la Franco Tolosa. Gana Ressler. La recupera Cáceres. La tiene Cáceres. Cáceres para Velázquez. Velázquez de tres dedos de primera para Franzoya. Qué bien que la abrió. Ella se va para el área Velázquez. Y acá Franzoya mete para Cáceres. Cáceres va a llegar. Cáceres va a llegar. Sí, llegó. ¡Ese trogo! No se puede creer. Penal, ¿no fue penal? Sí, penal. Metió la mano. Penal para Defensores Unidos. En 36 minutos de segundo tiempo. Casi gol. El que le metió la mano, ¿lo tiene que expulsar, Mariscal? Y yo creo que sí, porque me parece que la pelota entraba en el arco. Vamos a tratar de ver la repetición. La pelota entra y sí, va, a ver. Como yo lo veo... A ver, Mariscal. Hay un manotazo. Vamos a ver de la jugada de vuelta. No es una jugada muy clara. Hay muchos jugadores en muy pocos metros. Cuestión que todo empieza con un mal pase de Franzoya. Recibe de Velázquez, Franzoya. Da un mal pase para Cáceres porque se le va demasiado largo. Se exige bien Cáceres ahí. Se exige, mete el centro, sí, es mano. No sé si roja, no me parece que sea roja porque se está tirando al piso el hombre de colegiales, pero sí es un claro penal. Hay penal para Defensores Unidos. Está Velázquez y Franzoya con la pelota. Creo que lo pidió Franzoya y Velázquez se lo deja. Lo va a dejar, bueno. En 37, penal para Defensores Unidos. Penal para el Celeste, acomoda Franzoya, lo quiere... sacar Monchor, lo quiere poner nervioso. También Brian Medina. Bueno, esto te decía Di Bastiano. Claro, al no tener todo. El control del partido. Permite al no tener el control del partido. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí no tiene que haber nadie más que el jugador que va a acomodar la pelota y a lo sumo el arquero. Hay penal para Defensores Unidos, penal para el Celeste. Le va a dar Franzoya. En 37. Va a ir Franzoya para el Celeste. 3, 2, 1, Franzoya. ¡Gol! De Defensores Unidos, Franzoya, el goleador del Celeste, de penal, pone ahora Defensores Unidos 1, Colegiales 0. La puso abajo, al palo derecho. Nada para hacer para Monchor. Fue un poquito más cago a lo largo de todo el partido. Y recién ahora, a los 37 del segundo tiempo, logra ponerse en ventaja con este penal, con esta buena jugada combinada que tuvo por izquierda con la mano del hombre de Colegiales y con esta definición de Franzoya. Lo iba a patear Velázquez. El 7 se lo pidió, le dijo, déjamelo a mí que tengo confianza. Quiero hacer mi cuarto gol en el campeonato. Y la acomodó. Y la cruzó abajo, suavecito. Monchor se fue para el otro lado. Nada para hacer para el número uno. Cádulo gana 1-0, faltando 5 un poquito más. Y lo gana bien. Franzoya, que llegó a su cuarto gol con esta camiseta en esta temporada, ¿no? Porque sí, en la C había sido uno de los grandes artífices del ascenso de Defensores Unidos. Se le fue a Tolosa. Dijo que no Di Bastiano, sí. Dijo que sí Di Bastiano. No, la cambia Di Bastiano ahora porque se apoya con el Leña. Bueno, ya es un lío. Bueno, pero está no bien me gusta eso. Lo del árbitro. No, está bien, pero que seguía con el árbitro, con el juez de línea, está bien. Yo creo que se le fue un poco el partido en las manos, pero a grandes rasgos no tuvo errores groseros. O sea, la jugada del penal la vio bien, hubo un par de dudosas en el área de colegiales en el primer tiempo que para mí no habían sido penal y él tampoco las cobró. Creo que si bien no tuvo nunca las riendas del partido, no tuvo tampoco errores groseros, Di Bastiano. Muy bien. Tiro libre para colegiales. Cumplió Mariscal. Yo no soy Sager. Acá cuando yo vengo y usted viene, hay goles. Va a venir el centro de colegiales. Va a ser Sema García a buscar el empate, el trico. Que se empieza a complicar con la permanencia, Mariscal. Por más que falta mucho. Sí, porque además sigue acumulando partidos con resultados negativos, colegiales. Y ese es un tobogán del que es muy difícil salir. Le va a darse el Mar García. La orden de Di Bastiano. Bueno, hay agarrones también en el área de Defensores Unidos, por supuesto. Ahora Ressler lo agarra Pailalev. Viene el centro de Selmar García, la saca Carneluto. El rebote lo toma Ordano, la saca Ordano. No se pone colorado Ordano y la manda al lateral, el jugador caído en colegiales.
que se revuelca como por el punto del penal. No me digas que Franco Tolosa. ¿Es Franco Tolosa? Sí, señor, es Franco Tolosa. ¿Tuvo todo el partido? ¿Le dieron para que tenga o...? Sí. No, sí, se pasó gran parte del partido tirado en el piso y no está haciendo tiempo porque su equipo va perdiendo. A ver, está dolorido ciertamente. ¿Y agotó la variante, Leonardo Tevez? No tiene variante, sí, señor. Así que lo van a tener que recuperar al 9, que está muy dolorido. Y se ve cómo mueve el piecito como un niño que está tirado de dolor y llorando. Bueno, así se mueve Tolosa, que llama al cuerpo médico para que lo atienda. Cuarto gol para André Franzoia. El máximo goleador de la divisional es Gonzalo Bravo. Sí, y Fernando Valenzuela. El hombre de Riestra y el de Barraca Central son los goleadores del campeonato. Franzoia, que hoy no tuvo su mejor partido, estuvo impreciso, le costó dominar varias pelotas, dio pases malos, pero se tuvo fe para el penal y con toda su jerarquía se la cruzamos yo y puse el 1-0. Bueno, sigue Tolosa revolcado por el punto del penal. Lo están atendiendo. Hay que decir que Almirante Brown le está ganando 3-2 a Comunicaciones, ¿eh? Un partidazo. Lindo partido. Machuca lo empató Soria. Después para Almirante Vanegas. Estiró la ventaja para Almirante Melillo. Y llegó al descuento a los 48 a través de Funt. ¿Y la Guay? La Guay está empatando 0-0 con Flandria en 89. Ya se está terminando el partido. Acá en Zárate, Defensores Unidos le gana 1-0 a Colegiales. El gol, André Franzoia de penal. Que Velázquez se lo dio amigablemente. Sí, sí, no discutieron. Franzoia la acomodó, Velázquez se acercó, le dijo, ¿estás seguro que lo querés patear vos? Sí, le dijo Franzoia. Bueno, está bien, me voy, mételo. Bueno, lo meto, listo. Otra cosa. Hablamos de esta delantera, ¿no? En la previa de lo que iba a ser el partido. Sí, es una delantera muy interesante. Si bien es una delantera que viene de la primera C. Son jugadores con mucha trayectoria en primera división. Son jugadores con jerarquía que no abundan en la primera de Metropolitana. Si bien es cierto que son jugadores que vienen de la primera C, son jugadores con mucha jerarquía y a pesar de estar entrado en años, estar muy bien físicamente y hacer una diferencia en casi todos los partidos. Y hoy volvieron a tarde del arranque, como en el partido. Hacía bastante que no jugaban los dos juntos, teniendo en cuenta que por lesiones, sendas lesiones, los dos no podían participar juntos. El lateral lo va a hacer Selmar García. A todo esto, Mariscal, 43 minutos del segundo tiempo, ¿eh? Ya se nos va el partido. Hay que ver si Colegiales intenta un último atisbo de llevarse algún puntito. No lo pudo hacer a lo largo de estos 90 minutos. Le queda poco encima con un hombre menos porque Tolosa no pudo volver. Va a terminar con 10 Colegiales. Los próximos partidos de Colegiales tiene una final con JJ de local, San Miguel de visitante y Comunicaciones de visitante. Los próximos dos partidos son netamente junto a este para la permanencia, para sumar. Sí, señor. Y hasta aquí no ha podido, ha tropezado cada vez que tuvo un duelo clave Colegiales, no ha podido dar la talla. La recupera Ressler, Cáceres, que se exigió muy bien en la jugada del penal, un pase muy largo de Franzoia. Cáceres igual se exigió, llegó y provocó el penal. Sí, lo genera él, tal cual como decís vos, el pase de Franzoia se ve un poco largo, él de todas maneras corre barriéndose al piso, llega a tirar el centro y ganando el penal. Otra realidad distinta a la de Cadu. Un comienzo muy tumultuoso en la categoría, sufriendo una goleada en Barraca, sumando varias derrotas consecutivas. Luego empezó de a poquito a tomar confianza, a aprender a moverse en la categoría. Suma triunfos y con este resultado, 5 partidos sin perder. Axel Arce la recupera a priori. Y atención que la va a buscar Velázquez ante Nasif. La ganó Velázquez, la tiene Velázquez, se mete en el área Velázquez. Nasif se la cede a Monllor. Y Monllor le mete el puntazo. Vamos a ver cuánto tiempo adiciona Di Bastiano. Recupera Ordano. Bordano, 3 por Dano. Sigue Ordano. Cáceres. Ahí. Ganaba Mancilla, lateral. Vuelve Tolosa, ¿eh? Vuelve Tolosa. Sí, señor, se toma el hombro. Parece que está muy dolorido en el hombro. A lo Tata Brown. Ya que hablamos del 86, como la final de contra Alemania. También ingresa con el hombro dolorido. 5 minutos más de Di Bastiano. Vamos hasta los 50. Se viene Defensores Unidos. Acá la tenía Franzoia. No puede Cáceres. La revolea Mancilla. Ressler. La envía para Escobar. La perdió Escobar. Y atención que Colegiales va a buscar el empate. Corta a priori. Buen partido del volante central también, Mariscal, ¿eh? Es un pulpo, un todoterreno. Va todas, va fuerte. Muy difícil que le ganen. El pulpo Ricardo. Magallanes. Con el lateral.
Lo estaban tomando a Franzoia y le cobró la falta a Di Bastiano. Clarísima la falta, ¿eh? Sí, señor, una... De Pailalé, fue una soncera. Sí, sí, sí. Una ingenuidad del número 2. Pero claro. Por miedo a que Franzoia vaya a interferir en el pase que le hacían al volante central, lo tomó, lo vio perfecto Di Bastiano. Falta para Cadu. Bueno. Tiro libre para Defensores Unidos. Le queda un cambio, ¿no? A Darío Lema, Mariscal. Sí, señor, y seguramente lo hagan en estos últimos minutos, aunque sea para ganar segundos, ¿no? Usted lo haría, ¿no? Yo lo haría. Muy bien. Sí. Quería saber eso. Usted enorgullece al bilardismo, ¿eh? Pero es fundamental. Sí, él era el momento del partido. Exactamente. El bilardismo muchos lo consideran un fútbol sucio y no es así. Es preparar cada aspecto del partido de fútbol. Y ganar tiempo a veces es parte de un partido de fútbol. Corre Velázquez, saca la tiene Selma García. Selma García con el puntazo. Saca a Lauman. Le queda Escobar. La aguanta Escobar. La pierde Escobar. Pailalev. Se viene Cole. A ver si tiene resto para buscar el empate. Pierde 1-0 a Cansarte. Gol de penal de Franzoia. Pailalev. Que se va al ataque. Pailalev. Ahora para Gastón Mancilla. Gastón Mancilla para Axel Arce. Propone el mano a mano con Carneluto. Gastón Mancilla. Mancilla. Muy exigido el juego. La recupera Cadu. Acá la tiene Teo Escobar. Engancha a Teo. La pisa Teo. Teo pone un gran pase para Cáceres, que tiene campo. Hace el enganche Cáceres y se juega con Ordanos. Termina mucho mejor Cadu, Mariscal. Sí, fue más a lo largo de todo el partido. En el segundo tiempo le costó un poquito ejercer esa superioridad, pero fue más a lo largo de todo el tiempo con Colegiales. Recupera Priori. ¡Priori! ¡Ah, el tubo hasta que metió a Ricardo! ¡Qué distinguido! ¡Qué tubo metió Ricardo! Abre ahora Escobar para Echagüe. Va picando Javier Velázquez por el segundo palo. Monchor. Cuando llegaba Franzoia, Monchor. Y Priori le va a salir al arquero. Termina muy bien Ricardo Priori, volante central de Defensores Unidos. Acá la tiene Alderete, la pierde Alderete, la gana Ordano. Está partido Colegiales. Cáceres. Alderete. Arce. Se viene Cole. 47. Le quedan unos minutos más todavía. Se viene Selmar García. En busca del empate. Se la lleva Selmar. Va juntándose con Arce. Arce la pone ahora con Alderete. Alderete para Mancilla. Mancilla con Pailalev. Le quiere esperar. Perdón, con Medina. 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 Se encerró Medina. Ordano y Echagüe. Entre dos salió muy bien Medina. Va Medina, mete el centro al área. El cabezazo, la pelota, el rebote le queda a Alderete, que le da de zurda y la tiró por arriba Alderete. Fue clara esta para Colegiales. Pudo ser, pero le entró mal Alderete. Saque de arco para Cadu. Sí, la termina generando toda Medina. Parecía encerrado contra dos hombres de Cadu. Logró salir el 5, sacar un muy buen centro que fue peinado y que le terminó quedando Alderete por el segundo palo. Intentó una volea de zurda, le salió bastante pifiada y desviada. La próxima fecha, Defensores Unidos visita Comunicaciones. Después recibe a Taller Remedio de Escalada en la fecha 13. Y en la 14 visita a Tristán Suárez. Bueno, dos rivales también bastante directos, Comunicaciones y Talleres, ¿no? La busca Javier Velázquez, no va a llegar. Lateral para Colegiales. 49, queda un minuto. Le queda un minuto a Colegiales para igualar las acciones. Coniceli. A dividir, la gana Cáceres, que entró muy bien en el partido Cáceres. Cáceres, propone mano a mano. La aguanta Cáceres, la tiene Cáceres. Mirá lo que hizo Cáceres, Mariscal. Sigue Cáceres, sigue Cáceres, sigue Cáceres. Bueno, se le terminó la cancha a Cáceres. Iba a venir el cambio, el último cambio en Defensores Unidos. Nos hizo caso Lema, nomás va a hacer uso de la tercera variante. Ingresa el 14. Rodrigo Basualdo se retira el autor del gol. Ovacionado por los cuatro sectores de este estadio, el número 7, Andrés Franzoia. Y de a poco, te digo, se va convirtiendo en un ídolo para la gente de Defensores Unidos, ¿eh? Y los jugadores que participan de manera tan trascendental en los ascensos de categoría, en los campeonatos de los clubes, siempre se hacen un lugar en la memoria. Se va a terminar el partido. Va a ganar Defensores Unidos. Y va a sumar una victoria importante. Hace 5 que no pierde Yassi con este partido. 5, señor. Y hace 6 que no gana Cole. Que no gana Colegiales. Va Cáceres. El centro de Cáceres salió al arco Monchor. Cuando el árbitro Di Bastiano marca el final del partido. Acá en Zárate. Ganó Defensores Unidos. Venció a Colegiales por 1-0. Con el gol de penal de Andrés Franzoia.
cuando se terminaba el partido. A los 39 minutos del segundo tiempo, hace 5 que no pierde el equipo de Darío Lema. Volvió a ganar en condición de local. Lo había hecho ante Almirante Brón. Después, con San Miguel y JJ, empató. Está haciendo la media inglesa el equipo del Chavo. ¿Lo ganó bien, Mariscal? Para mí lo gana bien, sí, señor. Lo gana consiguiendo un penal con el partido casi consumado ya, pero que fue sumando méritos a lo largo de todo el partido. En el primer tiempo tuvo las más claras, en el segundo el partido fue bastante más chato, pero estaba a las claras que era Cadu el equipo que quería llevarse los 3 puntos, que Colegiales iba a buscar el empate. De tanto ir, tal vez no con los mejores recursos, tal vez no con mucha precisión, terminó encontrando un justo penal que dio Di Bastiano, y la buena ejecución de Franzoia termina haciendo que los 3 puntos de este partido queden aquí en Zárate. La figura del partido para el señor Pedro Mariscal es... Y yo me voy a terminar quedando con Ricardo Priori. El número 5, me gustó también mucho Ordano en el equipo local. Bueno, ¿podemos hacer un podio? Lo sí. Pongo a Monllor ahí y cerramos. Perfecto. Al arquero de Colegiales. Entonces, sí, señor, Priori, merecido. Ordano y Monllor, lo mejor del partido en este triunfo de Defensores Unidos. El Celeste de Zárate le ganó 1-0 a Colegiales y sumó una victoria, con la segunda victoria consecutiva en condición de local, teniendo en cuenta que le había ganado Almirante. Repasamos lo mejor del partido. Sí, se va acomodando cada uno en el campeonato. Ahí veíamos la que desperdiciaba Olsen después de que se la sacaban a Velázquez. Otra vez en el primer tiempo, esta es la que decíamos de Franzoia, que el control largo hace que Monllor lo pueda cortar bien. Y esta es la del penal. El pase de Franzoia, que se va bastante largo para Cáceres, que de todas maneras se barre, llega a enviar el centro, pega en la mano del hombre que cierra, el número 2, Palialef. Bien, Di Bastiano marcando el penal. Franzoia que se lo pide a Velázquez. Di Bastiano que habla, como habló toda la tarde. Y el número 7 que la cruza abajo, Monllor va al otro lado. Y el 1-0 para Cadu, que termina siendo definitivo. Y el equipo de Lema se queda con los 3 puntos y empieza a mirar un poquito más la tabla de arriba, un poquito más la tabla reducido y un poquito menos la tabla por ese maldito descenso a la primera C. Con esta victoria, Defensores Unidos llegó a las 14 unidades, es decir, que está en puesto de reducido. Bueno, todavía falta jugar Sacachispas, bueno. Sí, además, también Fénix, pero bueno. Y faltan como 30 fechas también. Por eso. Pero bueno, terminando esta fecha con esta victoria, están puestos de reducido, está noveno en la tabla de posiciones. Colegiales tiene 16, tiene 9 unidades. Y en los promedios Colegiales se complica cada vez más. JJ tiene 1,000, Flandria 1,000 y Colegiales 1,062. Ese es el problema que tiene, sí, Colegiales. Sí, además porque JJ hoy está así, pero divide distinto. Entonces, si JJ empieza a sumar algún punto más, termina complicándolo mucho más a Colegiales. Y mirá dónde está Defensores Unidos en la tabla de los promedios. Sí, ya quedó entre los primeros 10. Exacto. Sí, bueno, se aleja cada vez más. Bueno, Mariscal, se nos terminó el partido. Vamos cerrando de acá, desde la cabina, acá en el Gigante de Villafox. Ha ganado Defensores Unidos 1-0 con el gol de penal de Andrés Franzoia y lo ganó bien para vos. Un placer, Mariscal. El placer fue todo mío, Bruno. Nos vemos la próxima. A los compañeros de Better Media, también producciones, le mandamos un gran saludo. Cerramos esta historia acá. El Celeste y el Tricolor. Fue Celeste, ganó 1-0 gracias al gol de Franzoia. Gracias a todos por estar del otro lado. El abrazo de siempre. Hasta luego. Chau.